del grupo BM Radio. Muy buenos días, muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de este espacio informativo. Bienvenidos a las noticias, pues, en esta mañana de lunes primero de marzo del 2021. 2 minutos para que sean las 6 de la mañana. Estamos iniciando. Bienvenidos a la información. Los acontecimientos más recientes, de mayor trascendencia, expresados con objetividad en cuestión de minutos. Prepárese para escuchar y participar de la información noticiosa más completa. En este momento, las estaciones XETX, La Ranchera de Paquimé, 540 AM y XHSBT 99.5 FM, La Qué Buena de San Buena, se enlazarán para presentar el noticiero de cobertura estatal Cuestión de Minutos. Muy buenos días, muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de este espacio informativo. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros a través de las diferentes plataformas que tenemos para usted en esta mañana de lunes, ya primero de marzo del 2021. Gracias, pues, por el favor de su compañía. Y bueno, pues vamos a iniciar rápidamente con la información. Le agradecemos a todos ustedes que estén al pendientes siempre de las noticias a través de las diferentes plataformas que tenemos para usted. Recuerde que estamos en el 540 de AM y 90.5 de FM a través precisamente de la frecuencia de La Ranchera de Paquimé. Además de esto, pues también estamos con usted acompañándole a través de las plataformas digitales. Y bueno, pues en esta ocasión también estamos Facebook y en YouTube. En YouTube usted nos encuentra como La Ranchera de Paquimé 90.5. Y bueno, pues en Facebook nos encuentra como Grupo BM Radio NSG. Así nos encuentra a través de Facebook. Vamos rápidamente con la información, vamos rápidamente con las noticias. El día de hoy estamos iniciando mes, a propósito, estamos iniciando mes, ya estamos primero de marzo del 2021, primero de marzo del 2021. Hoy se festeja a San Félix. Hoy se festeja a San Félix. Muchas felicidades a aquellos que llevan por nombre Félix. El día de hoy es día de su santo. Llevamos 59 días transcurridos. Nos están haciendo falta 60 días por 305 días, perdón, por transcurrir. Estamos en el día número 60, precisamente hoy estamos en el día número 60. Y bueno, pues en cuanto a la situación de la frase del día, esta es la frase del día, algo que dijo Lao Tse: quien se acepta a sí mismo es aceptado por el resto del mundo. Escuche usted esto, quien se acepta a sí mismo es aceptado por el resto del mundo. Lao Tse. Pues ahí está la frase del día de hoy. Muy buena la frase del día de hoy, la verdad, muy buena la frase del día de hoy. Así es que, bueno, pues recuerde usted, quien se acepta a sí mismo es aceptado por todo el mundo. Pues ahí está. Oiga, pues le platico, hoy el estado completo avanza a lo que es el color amarillo en la situación de la famosa semaforización y estas cuestiones, semáforo amarillo epidemiológico. Bueno, pues hoy avanzamos a lo que es el semáforo amarillo y a todo el estado. No hay muchos cambios para lo que es Nuevo Casas Grandes y nuestra región noroeste del estado. Recuerde que nosotros pues ya estábamos en este semáforo instalados, en el semáforo amarillo. Sin embargo, bueno, pues ya se suma también la región Chihuahua y los 57 municipios, en este caso, bueno, 56 municipios y Chihuahua, que son 57 para el resto del estado de Chihuahua. Recuerde usted que pues nosotros en este caso estamos con Juárez, que en total somos 10 municipios, y que bueno, pues mucho se habló, mucho se especuló, inclusive de que pasaríamos un semáforo verde ya para esta revisión por parte de lo que es en este caso el Consejo Estatal de Salud. Sin embargo, pues no, el mensaje que se dio el pasado fin de semana por parte precisamente del, en este caso, Secretario de Salud en el estado, bueno, pues fue principalmente enfocado a que avanzábamos a color amarillo, pues
todo el estado. No hubo un avance al color verde, así es que para usted que nos escucha el día de hoy, pues le comento esta situación. No hubo un avance al color verde, seguimos pues en amarillo. Así es que no hay que relajar medidas, esto es importantísimo, no hay que relajar medidas por esta situación. Ahora sí, pues vamos rápidamente a la información. Gracias pues por acompañarnos. ¿Qué le parece si nos vamos a checar la información del clima, lo referente al Servicio Meteorológico Nacional? Vamos a estar platicando de muchas cosas el día de hoy, así es que no se despegue. Bueno, platiqué un poco acerca de la situación del semáforo en color amarillo, sin embargo, bueno, podemos estar platicando algunas otras cuestiones también el día de hoy. Tenemos entrevistas, tenemos información que ha trascendido el pasado fin de semana, así es que pues nomás no se despegue y quédese con nosotros porque hay mucha, mucha información. Vámonos al clima en este momento aquí en Nuevo Casas Grandes. ¿Cómo se encuentran las condiciones? Rápidamente le platico en este momento las condiciones del Servicio Meteorológico Nacional. Refieren, está haciendo frío. Sin embargo, bueno, pues le platico la temperatura como entre los 1 grado, 2 grados centígrados, prácticamente bajo cero, es como estamos el día de hoy. A ver, vamos a checar. Bueno, para Nuevo Casas Grandes en este momento hay una temperatura de menos 1 grado centígrado. Fíjese usted que la sensación térmica se encuentra en menos 3 grados la sensación térmica, por eso se siente con frío. Se siente con frío. Y bueno, pues dice también en esta ocasión el cielo va a estar despejado, no se esperan precipitaciones. Y vamos a checar la situación del viento, que es algo que ha estado aquejando a estos municipios en los últimos días. El viento pues continuará todavía considerable, llegando hasta los 21 kilómetros por hora. Para mañana máximas de 19 grados, mínimas de 3 grados centígrados. No se esperan precipitaciones y los vientos entre los 3 y los 18 kilómetros por hora, según la información del Servicio Meteorológico Nacional. En el pronóstico extendido, el pronóstico a 10 días. Bueno, pues le platico rápidamente, tendremos durante toda la semana prácticamente vientos arriba de los 18 kilómetros por hora, según lo que se da a conocer por el Servicio Meteorológico Nacional. Y bueno, pues ya hasta en este caso, lo que es el viernes, tendremos viento un poco más bajo de 14 kilómetros por hora. Sin embargo, todos los demás días tendremos vientos considerables. Hoy la temperatura mínima se pronostica de menos 2 grados, sin embargo, bueno, pues ya a partir de mañana empezamos con temperaturas de 3 grados centígrados. Inclusive el miércoles vamos a tener un día muy agradable y va a estar muy caluroso el miércoles, le platico. El miércoles 24 la máxima y 11 grados centígrados la mínima, ¿eh? Así la situación ya se empieza poco a poco pues a normalizar esta situación del calorcito. Mire, pues el miércoles ya 11 grados la mínima. Para el viernes tendremos 6 grados la mínima y va a ir subiendo. Domingo 7 de marzo, pues 9 grados la temperatura mínima. El lunes 8 de marzo, también 10 grados. Igual martes 9 de marzo, 10 grados la mínima, entre los 26 grados centígrados que vamos a estar presentando. Así es que, pues así la situación. Vamos ahora hasta el municipio de Janos, ¿le parece? Para checar la situación, hay una temperatura de menos 1 grado centígrado, sin embargo, la sensación térmica se siente a los menos 4 grados centígrados. La máxima pronosticada para hoy 13 grados, mínimas de menos 2 grados centígrados, cielos despejados, no se esperan precipitaciones, sin embargo, sí hay fuertes vientos de hasta 27 kilómetros por hora, los vientos sostenidos que se estarían presentando allá en Janos, Chihuahua. Para mañana, máximas de 19 grados, mínimas de 1 grado centígrado, con cielos despejados, no se esperan precipitaciones y los vientos entre los 2 y los 16 kilómetros por hora. Viajamos ahora hasta el municipio de Ascensión, Chihuahua. ¿Cómo se encuentran las condiciones allá en Ascensión? Hay una temperatura de menos 1 grado centígrado, la sensación térmica se encuentra en los menos 3 grados, máximas de 14 grados centígrados para hoy, mínimas de menos 1, según la información también del Servicio Meteorológico Nacional. Y por otra parte, bueno, pues el viento en este día va a estar llegando hasta los 21 kilómetros por hora. Para mañana se pronostica una máxima de 19 grados, mínimas de 3 grados centígrados, con cielos despejados. No se esperan precipitaciones y los vientos que llegarían hasta los 18 kilómetros por hora, esto en Ascensión, Chihuahua. Viajamos ahora hasta Buenaventura. ¿Cómo se encuentran las condiciones allá en Buenaventura, Chihuahua? Le platico rápidamente. Hay una temperatura de 0 grados, sin embargo, la sensación térmica se encuentra en menos 3 grados centígrados. Es lo que dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional. Cielos despejados, todo el día va a
estar de la misma forma y el viento llegaría hasta los 19 kilómetros por hora. Para mañana máximas de 23 grados, mínimas de 7 grados centígrados con cielos igualmente despejados, no se esperan precipitaciones y los vientos que alcanzarán velocidad de 14 kilómetros por hora. Es la información pues para usted del Servicio Meteorológico Nacional. Esto es lo que destaca el día de hoy en cuanto a la situación del clima se refiere. Así las cosas pues con la información del meteorológico, lo que dio a conocer en las pasadas horas y bueno, pues en el pronóstico para lo que es principalmente el día de hoy y el resto de esta semana. Y bueno, pues estamos iniciando semana laboral, ya segundo día de la semana normalmente, bueno, pero estamos iniciando semana laboral. Pues para el resto de la semana sí tendremos vientos 18, 22 kilómetros por hora prácticamente, y bueno, pues es lo que se va a estar presentando. Tendremos días también muy calurosos, así es que para usted que nos escucha, pues también vaya tomando en cuenta esta situación. No que, bueno, pues en este caso vaya preparándose con cobijas y demás, sino que pues para que tome en cuenta también este tema de los climas que se van a estar presentando en nuestro municipio y toda la región noroeste del estado. Van a tener pues estos climas un tanto calurosos, sin embargo, sí va a haber en esta ocasión con, bueno, pues mucha, podríamos decir, polvareda todavía. Va a ser, no va a haber tan viento tan fuerte como se estuvo sintiendo en días pasados. Sin embargo, pues sí tendremos vientos algo considerables. Así es que para usted que nos escucha, así la situación con el clima. Bueno, vamos rápidamente a la información. Le platico, oiga, vamos a tener información también, bueno, pues de diferentes temas, también información de carácter policiaco, una situación, bueno, pues en esta ocasión que se presentó, nos estaban informando de un accidente vial que se presentó allá por el municipio de Janos, y tenemos información acerca de ello y demás. Vamos a estar dando información a usted ya regresando en un momento más. Y bueno, pues tenemos información también de carácter policiaco, en este caso sin las cuestiones de seguridad pública y policía vial aquí en Nuevo Casas Grandes, y también, bueno, pues en información de lo que se aseguró, hubo un aseguramiento allá en lo que es el municipio de Ascensión, armas, equipo táctico y más de 1,000 cartuchos. Esto fue allá en Ascensión, Chihuahua. Bueno, pues así la situación en cuanto a este tema. Tendremos información para usted hablando precisamente acerca de esta cuestión de los de carácter policiaco, pues, y también, bueno, pues una información, así la situación. Mire, accidente carretero también del otro lado, allá en lo que es Flores Magón Benito Juárez, también hubo un accidente vial donde tristemente hubo 3 decesos. Un accidente carretero que dejó 3 muertos y 2 heridos allá en la carretera Flores Magón y Benito Juárez. Esto sucedió la tarde del 26 de febrero también. Tenemos la información. Pero bueno, pues esto lo estaremos pasando ya regresando de la pausa. Así es que no se despegue, quédese con nosotros porque tenemos mucha, mucha información. También están preguntando la situación de la ayuda del gobierno a pensionados. Tenemos también información acerca de ello. Vamos a estarle dando información a usted en este caso sobre los programas también, así es que no se despegue. Vamos rápidamente con información. Fíjese que se terminaron las tandas para el bienestar también. Ya hubo un censo aquí en Nuevo Casas Grandes y la región, y se estuvo, bueno, pues se va a estar apoyando, al parecer, tratar de apoyar a lo que es, en este caso, los comerciantes, los empresarios, aquellos que quieren o personas que quieren iniciar. Bueno, pues se le va a estar tratando de apoyar a las personas con esto. Bueno, vamos rápidamente a la información. Fíjese usted que en cuanto a la situación de la famosa semaforización, pues el pasado fin de semana, le platico rápidamente, el en este caso secretario de Salud en el estado dio a conocer mediante un comunicado a través de las redes sociodigitales del gobierno del estado, bueno, pues la decisión que se había tomado de avanzar al semáforo amarillo a partir del día de hoy, precisamente todo el estado al semáforo amarillo, según se dio a conocer. Bueno, pues la situación es la siguiente. Los indicadores con los que se mide, en este caso, el semáforo epidemiológico, tuvieron buenos resultados, por lo que las dos regiones del estado de Chihuahua, se dio a conocer que en que se divide, quedan en color amarillo a partir del día de hoy. Con la apertura de nuevas actividades económicas, informó así el secretario de Salud, Eduardo Fernández Herrera.
Esto nos da mucha satisfacción porque es un indicador de que vamos por buen camino, dice, y de que las medidas que hemos aplicado están funcionando y que todos ustedes, ciudadanos chihuahuenses, han hecho un gran trabajo, particularmente acatando las medidas que el gobierno tiene que tomar, a pesar de que estas no siempre son del agrado de todos, expresó el funcionario estatal. Reiteró también, bueno, pues que las medidas preventivas y las restricciones que se están aplicando en el semáforo amarillo permitirán que no haya un gran incremento del número de contagios. Como el que se vivió, menciona, en octubre del 2020. Sin embargo, de todos depende la permanencia de esta etapa y el posible avance a lo que es el color verde. Con respecto a las actividades económicas, dio a conocer que se igualarán a las que se permitieron en la región Juárez hace un par de semanas. Es decir, nosotros no cambiamos, no hay un cambio, en este caso para nosotros, solamente para lo que es la región Chihuahua, que bueno, pues ya podría tener las mismas actividades que tenemos nosotros acá en esta región. Vamos por buen camino, dijo. Las medidas preventivas y las restricciones que se están aplicando en el semáforo amarillo permitirán que no hayan aumentos en el caso de los contagios, los decesos, pero también en las tiendas aumentará la cantidad de clientes permitida, así como en hoteles se podrá ampliar al 60% de su capacidad. En el caso de los restaurantes, destacó que no se incrementará el aforo de los lugares, pero no tendrán restricciones de horario y aumentarán hasta 10 personas la cantidad de comensales por mesa. Mire, para todo el estado también se permite la apertura de bibliotecas con un 50% de su aforo. Sin embargo, también se hizo un llamado a la población, ya que acudir a restaurantes es una actividad de alto riesgo al participar en reuniones con personas que no viven en el mismo domicilio. Reiteró que los adultos mayores de 60 años corren peligro al acudir a bares y restaurantes, así como al convivir con comensales que no forman parte de su casa, porque ahí es donde se propaga el virus. A partir del día de hoy, 1 de marzo, se podrán retomar pues las fiestas en los salones de eventos y granjas con consumo de alcohol, siempre y cuando haya previo aviso a las autoridades de gobernación y la reunión no exceda de 3 horas. En fiestas sin alcohol no aplica la restricción, en este caso horaria. Es decir, si usted quiere que en su fiesta, en su evento, hay alcohol, pues nada más son 3 horas. Si no va a haber alcohol, bueno, pues puede extender el horario y no hay ningún problema. En lo que respecta también a los eventos masivos, se permitirá el aforo del 30% sin el consumo de alcohol, en tanto que las actividades físicas permanecerán con el mismo protocolo para su apertura, el que se publicó hace 15 días. Mire, pues esto es un poco de lo que hemos estado platicando. En cuanto a la situación de los eventos masivos, pues ya se permitía el aforo del 30% a la región Juárez, ya la región Chihuahua pues pasa también a esta situación. Por lo pronto, bueno, pues mire, vamos a la pausa, regresando, platicamos un poco más sobre la situación del semáforo en color amarillo. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que no dijo? ¿Qué es lo que puede cambiar? ¿Y cómo podemos pues analizar esta situación de las pues ya actividades que se están permitiendo para lo que es el estado de Chihuahua completamente? Vamos a la pausa, volvemos con más. 6:15, esto es Cuestión de Minutos. Lo invitamos a llamar a la cabina. Exprese su verdad. Llame 69-40083. En Dental Cáceres somos los especialistas de tu salud dental en ortodoncia, endodoncia, cirugía maxilofacial, implantes dentales, odontopediatría, rehabilitación oral, blanqueamiento dental en media hora por láser y Zoom. Sabemos todo de tu sonrisa. Visítanos en 16 de septiembre, número 306B, teléfono 694-5832. 26 años de experiencia nos respaldan. Recuerda, tu sonrisa es el marco de tu belleza. Aumento de la infiltración y almacenamiento del agua. Fajinas a contorno. Hay poca disponibilidad de agua en tu terreno. Las fajinas a contorno son obras sencillas y fáciles de construir en las laderas o pendientes de tu terreno. Su función es acumular residuos orgánicos que disminuyen la velocidad del agua, reducen la erosión, disminuyen la pérdida del suelo y aumentan la infiltración y concentración de humedad. Son muy útiles para almacenar humedad en zonas de poca precipitación, lo que propicia el crecimiento y desarrollo de vegetación. Mejora tu productividad a través de un manejo adecuado del suelo y del agua. Ya no es necesario viajar tan lejos para realizar tus estudios. En Centro Radiológico contamos con la tecnología más avanzada y con resultados confiables por personal altamente calificado en ultrasonido, mamografía, resonancia magnética, tomografía y más. Visítanos en Juárez y Novena, teléfono 69-40001. Horario corrido de lunes a sábado, de 10 a 6 de la tarde.
La alcaldesa Yesenia Reyes inauguró la rehabilitación del velatorio de Juanma Ortiz, el cual se encontraba en muy malas condiciones. Entre los trabajos fue remodelación de interior y exterior. Además, se amuebló en su totalidad con sala, bancas, cocineta, estufa y entre otras cosas. Como estas son muchas las obras realizadas durante la administración por Casas Grandes, sigamos avanzando. Administración 2018-2021. Por fin de nuevo Casas Grandes, Provepan, distribuidora de materias primas para pastelería y panaderías, brindando productos de la más alta calidad. En Provepan encontrarás una gran variedad para tus creaciones de repostería y panificación, así como los accesorios para la decoración. Encuéntranos en la avenida Benito Juárez, número 308A, y en Facebook como Provepan SADCB. No se quede con las ganas de dar su opinión. Llame 69-40083. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros en este lunes primero de marzo del 2021, 6 de la mañana ya con 19 minutos, ya las 6 con 19. Y bueno, pues vamos rápidamente con información que fue lo que dijo y mencionó el secretario de Salud, Eduardo Fernández Herrera, sobre la situación del semáforo epidemiológico en Chihuahua. Mira, vamos a escuchar esta información. Pues no fue rueda de prensa porque no se permitió hacer preguntas, fue más bien un comunicado por parte del secretario de Salud, y que bueno, pues esto fue lo que mencionó, y que a partir del día de hoy primero de marzo, aplican ya estas nuevas modalidades. Nuestra realidad con acciones precisas, de acuerdo a la situación que se presenta cada día, toda vez que el virus tiene un comportamiento muy rápido, por lo que debemos estar siempre preparados para tomar acciones para contrarrestar sus efectos y consecuencias. Con gusto, empiezo por informarles que todos los indicadores que medimos la evolución de la pandemia, que como recordarán son 10, en todos estos indicadores, en todos, tuvimos una muy buena mejoría. Esto nos permitirá que a partir del próximo lunes el estado completo transite al color amarillo. Evidentemente, esto regulado por lineamientos que serán publicados este fin de semana en el Diario Oficial. Esto nos da mucha satisfacción, porque es un indicador de que vamos por buen camino y que las medidas que hemos aplicado están funcionando, y que todos ustedes, ciudadanos chihuahuenses, han hecho un gran trabajo acatando las medidas que el gobierno tiene que tomar, a pesar de que estas no siempre son del agrado de todos. Sin embargo, y como dice un dicho muy bien conocido por la mayoría, lo realmente importante no es llegar a la cima, sino mantenerse en ella. Aclaro, porque luego a veces, ya sabes las reacciones que tenemos con este tipo de comentarios. Esto no es un dicho popular, es una cita de un escritor francés del siglo antepasado. Sin embargo, esta cita o dicho sigue y seguirá siendo vigente, y en este caso aplica al 100%, pues como podrán ustedes ver en las noticias internacionales, en una gran cantidad de países, lo que conocemos como los rebrotes se siguen dando. Chihuahua no quiere un rebrote. Los chihuahuenses no queremos un rebrote. Al ser el estado de Chihuahua el que mejor ha manejado la pandemia, nos encontramos cada vez más cerca del color verde del semáforo epidemiológico, lo que nos permitirá en consecuencia acercarnos a nuestras vidas normales, a regresar con normalidad a nuestras actividades cotidianas, a volver a ver a nuestros niños corriendo como locos en los parques y en sus escuelas, a abrazarnos con fraternidad, a apapachar de nuevo a nuestros adultos mayores. Todos deseamos esto con una ansia infinita. Pero para aspirar a estos anhelos de todos, debemos considerar el nivel de riesgo y de responsabilidad que debemos asumir en lo colectivo y en lo individual. En este sentido, el entender el semáforo y el comportamiento de la enfermedad nos ayudará a mantener este paso. Por esto les recuerdo, como siempre lo hago, que cualquier persona que contraiga el virus lo sigue contagiando independientemente del color en el que se encuentre el semáforo, que las cadenas de contagio, cuando se dan, toman una forma exponencial, o sea, crecen y se multiplican sin control. Entonces, independientemente del color, debemos seguir con las medidas básicas de las que tanto hemos hablado, principalmente el uso del cubrebocas permanentemente. Asimismo, recordemos que cada nueva apertura de establecimientos y cada aumento de aforo en algunas actividades representan un riesgo mayor. Si no las realizamos todos con absoluta disciplina de las medidas de higiene y prevención,
corremos el riesgo de retroceder y volver a las restricciones que antes se han tenido que llevar a cabo. Y como dije antes, Chihuahua no quiere un rebrote. Los chihuahuenses no queremos un rebrote. Y bueno, pues, hablando de las próximas reaperturas, la gráfica que les estoy presentando para los diarios, ya tenemos días de día platicando anteriormente, es de relajar las medidas de seguridad que nos costó llevar de 4.600 a 16.000, cuatro veces más el número de contagios. Evidentemente, si el número de contagios se aumentó con la misma proporción, se elevó el número de funciones. Bueno, se cierra, pero ya conocemos que no tienen cambio, las actividades esenciales siempre han estado al 100%. Adelante, por favor. Manufactura aeroespacial y automotriz, seguimos exactamente igual, con aforos al 80% y hasta al 100% previa autorización de la Secretaría del Trabajo. Se recordarán, la quincena pasada teníamos dos columnas, una columna era para la región norte y otra para la región sur. Insisto, hoy tenemos una sola columna, todo el estado, en todo el estado aplican estas medidas que estamos tomando. Servicios terapéuticos también siempre han estado al 100, adelante. Bibliotecas con aforo al 50%, estaban solo en Juárez, hoy todo el estado puede abrir sus bibliotecas. Tiendas de autoservicio, el aforo en las tiendas se incrementó en Juárez hace 15 días, hoy se aumenta el aforo en tiendas de autoservicio en todo el estado. Adelante, por favor. Industria no esencial, así estaba, 60 y 100 en Juárez, queda exactamente igual en Chihuahua. Hoteles, 60%, aforo en áreas comunes, 50%. ¿Qué son áreas comunes? Restaurantes. Los restaurantes de los hoteles se deben apegar a las mismas medidas que están establecidas por los restaurantes en otra columna. Adelante, por favor. Restaurantes. Aquí quiero hacer un particular énfasis, porque aquí sí tenemos algunos cambios que fueron hechos en Juárez hace 15 días y se harán en Chihuahua y son muy importantes. No tenemos un gran incremento en el aforo, sin embargo, quitamos las restricciones de horario. Los restaurantes de todo el estado podrán abrir en sus horarios normales de trabajo. Y otra medida importante que cambiamos aquí es el número de personas que puede haber por mesa. En ese sentido, yo les quisiera hacer algunas aclaraciones importantes. Si vamos con nuestra familia a comer en un restaurante, el riesgo de que nos contagiemos es el mismo que tenemos en nuestra casa. Entonces, en este sentido, si en la mesa hay 4, 5 o 10 personas, el riesgo es el mismo. El riesgo se incrementa cuando vamos con gente que no vive con nosotros. Y particularmente si los que vamos a un restaurante o a un bar, que también se van a abrir en Chihuahua próximamente, el riesgo grande sobre todo lo tenemos en adultos mayores. Las personas de más de 60 años que acuden a un bar o a un restaurante juntos en una mesa, con uno de ellos contagiado, es muy factible que contagie a los otros, y por la edad y sobre todo si hay comorbilidades, o sea, enfermedades que traigan adicionales como diabetes, alcoholismo, hipertensión no controlada, es muy seguro que si hay un grupo de adultos mayores en un restaurante o en un bar, en una mesa, se contagien existe una alta probabilidad de que uno o dos o tres de ellos vayan a dar un hospital. Entonces, lo que tenemos que cuidar es con quién nos juntamos. Y si vamos a una actividad de alto riesgo, que son todas aquellas que no podemos hacer sin el uso del cubrebocas, como ir a un bar o como ir a un restaurante, cuidemos con quién vamos y cuidemos el comportamiento dentro de ese lugar. Si nos levantamos al baño, hay que ponernos el cubrebocas y sobre todo evitar el contacto con gente de otras mesas. Y cuidemos con quién nos acompañamos o con quién nos hacemos acompañar a los bares o a los restaurantes. Entonces, bueno, los bares y restaurantes estaban ya abiertos en Juárez, bares y centros nocturnos estaban abiertos en Juárez con un aforo al 30%. Arrancamos en Chihuahua también, nomás dando un aviso a la Secretaría General de Gobierno y con los protocolos que está marcando la Secretaría de Salud. Casinos los abrimos en Juárez la quincena pasada, pueden abrir a partir de este lunes en el resto del estado. Adelante, por favor. Spas igual, al 70 en Juárez, nos vamos al 70 en todo el estado. Museos, teatros y centros culturales, 30% con un máximo de 200 personas en todo el estado. Salones de evento, haciendas y granjas, con un aforo al 50%, pero con un máximo de 300 personas. Es muy importante en este sector mantener todas las medidas de higiene que hemos venido insistiendo.
Estas son lo que llamamos los altos centros de contagio. Cuando se juntan muchas personas en un solo lugar, en una fiesta, normalmente no hay uso de cubrebocas, evidentemente no hay uso de cubrebocas porque hay comida. Si va a haber comida, la gente tiende a tener todo tipo de interacción entre nosotros. Entonces, la capacidad del virus de propagarse en un evento con tanta gente es muy fuerte. ¿Qué cambio importante hay aquí? Se va a permitir, a partir del día lunes, que en los salones de evento haya uso de alcohol. Esto no estaba permitido ni en Juárez. Hoy ya se va a permitir tanto en Juárez como en Chihuahua con una restricción. Si el evento que se va a organizar en un salón de eventos va a ser con alcohol, tienen que dar aviso a la Secretaría General de Gobierno y estos eventos no podrán durar más de 3 horas. Si no hay alcohol, seguimos como antes. Los eventos pueden durar más tiempo, pero si hay alcohol, solo podrán estar 3 horas, durar 3 horas el evento. Adelante, por favor. Estéticas, vamos al 80% en todo el estado. Parques y plazas al 80% en todo el estado, sin áreas infantiles y sin fiestas de niños en los parques. Aquí nomás es importante recordar, lo he mencionado en otras ocasiones, no nos quitemos el cubrebocas cuando hacemos ejercicio. Se aglomera mucha gente en zonas como la deportiva, en otros parques, y anda mucha gente corriendo, transpirando, respirando más fuerte de lo normal por el ejercicio y tienden a quitarse el cubrebocas por esto. Hay que hacer ejercicio con cubrebocas. No necesitan un KN95. Sé que es difícil hacer ejercicio con un KN95 porque te aísla todo y no te permite, pero un cubrebocas como el que yo uso de este tipo funciona perfectamente para andar en la calle y funciona perfectamente para hacer ejercicio. Permite respirar toda vez que se puede circular el aire adentro. Comercios y locales al 65% todo el estado, ambulantes y semifijos 65% en todo el estado a partir del lunes. Adelante, por favor. Comercios dentro de centros comerciales, aquí el cambio importante que se hizo en Juárez y aplica para Chihuahua a partir de lunes. En comercios dentro de centros comerciales se permitirán ya que entren en operación las plazas de comida, siguiendo exactamente las mismas restricciones que hay para restaurantes que están fuera de las plazas de comida, en términos de aforo, distancias de mesas, etcétera. Iglesias y centros de culto, nos habíamos ido del 30 al 50%, nos vamos con 50%, con un máximo de 200 personas para aquellos centros de culto que tienen instalaciones muy grandes. Esto aplica para todo el estado a partir del lunes próximo. Cines, nos vamos a un aforo del 50% en todo el estado. Adelante, por favor. Eventos masivos en espacios cerrados y en espacios abiertos. Hay distinción en las regulaciones que haremos en cada uno, básicamente. Pues mire, ahí la información del secretario llama la atención, ya los cines al 50%, esos son algunos ligeros cambios que se han dado, y que bueno, ya aplicarían pues para todo el estado de Chihuahua. Escuchó usted, ya algunos de los cambios, también las iglesias al 50% de su aforo, no excediendo la capacidad de las 200 personas, la situación, esto sí cambia los eventos. Mire, el alcohol en los eventos masivos o en las fiestas y reuniones, anteriormente no se daba permiso. Sin embargo, ya a partir de hoy se tiene el permiso, si usted en este caso en su fiesta, le decía hace un momento, quiere que haya alcohol, bueno, pues nada más una restricción. ¿Cuál es la restricción? El aforo permitido y dos, que nada más puede durar 3 horas su evento. Ya si su evento pues no involucra el consumo de bebidas embriagantes, pues ya tiene un margen considerable pues de tiempo. Sin embargo, si va a usted ofrecer o si se va a estar ingiriendo bebidas embriagantes, solamente serían 3 horas. En este caso, el evento es lo que se dio a conocer por parte del secretario de Salud. Pues así las cosas, ya iniciando a partir del día de hoy, iniciamos a partir del día de hoy con todo esto, se suma Chihuahua a lo que ya teníamos nosotros como... en este caso, permisos, actividades y demás. Sin embargo, también hay que mencionar algo importante. No debemos de relajar las medidas. Y esto lo mencionaba el secretario de Salud. En este caso, lo mencionó así, pues ratificando lo que habíamos dicho. Si nosotros relajamos las medidas y no hacemos caso a lo que son
las medidas básicas de prevención, vamos a irnos nuevamente a un semáforo en color rojo y otra vez vamos a estar batallando, porque sí se afecta la economía, sí se batalla, sobre todo para ahorita como está la situación. Usted sabe, ya hemos estado platicando de que poco a poco han ido en aumento muchas cosas. La tortilla se fue a los 20 pesos principalmente, usted sabe, el combustible que también nos ha aumentado, entre muchas otras cosas. Entonces, mire, la situación es no regresar a ese semáforo rojo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cumpliendo con las medidas preventivas y de restricción que se nos han dado ya por parte de las autoridades de salud. Mire, vamos a la pausa, 6 de la mañana con 31 minutos, regresamos con más información. No se despegue porque todavía tenemos mucho más para usted. Oiga, a propósito, apóyenos, comparta la transmisión para llegar a más personas y regálenos un like, un me encanta, me asombra, para poder llegar a nuestra meta el día de hoy, 350 reacciones. Se lo agradeceríamos infinitamente. Pausa y volvemos. Participe con sus comentarios. Sea actor de la noticia. Llame 69-400-83. Óptica Rosin está de fiesta, pues gracias a todos ustedes nos extendemos y contamos con una nueva sucursal en el interior de Al Super Puerta de Hierro. Ahora le atenderemos en Óptica Rosin Centro, a un costado de Catedral, y Óptica Rosin Al Super Puerta de Hierro. Visítenos, tendremos grandes descuentos en ambas sucursales, así como un bonito y práctico regalo por su visita. No lo olvide, por inauguración lleve sus lentes a un precio muy bajo. Ópticas Rosin. Es tiempo de reinventar tu hogar con los precios más bajos y los mejores descuentos de la región en los mejores productos para la remodelación y construcción que solo encontrarás en Ferrebuena. Visítanos en Colonia El Valle, en Boulevard El Valle, número 42, o llámanos al 663-2144 o al WhatsApp 636-109-8527. No lo olvides, descubre mucho más en Ferrebuena. Recuerda que en el mes de marzo vence el plazo para realizar tu pago del impuesto predial con descuento y poder participar en la lluvia de regalos, donde te puedes ganar un auto Versa 2020. Aprovecha y acude cuanto antes a las cajas ubicadas en Tesorería en Presidencia Municipal. De 9 de la mañana a 2:30 de la tarde, con tu pago recibes dos boletos. Un auto Versa 2020 puede ser tuyo. Gobierno Municipal de Nuevo Casas Grandes. Doctor Javier Bejarano Lara, angiólogo cirujano vascular y endovascular, especialista en problemas arteriales y de circulación, varices, pie diabético e hinchazón, tratamiento médico y quirúrgico. Citas al 656-363-0546 o al 636-135-8883. Recuerda, tu circulación es tu vida. Si amaneces con tus ojos lagañosos, que te lloran y no puedes mirar, ponte gotas de abeja melipona, pa' las molestias esto te ayudará. Qué bien vio, qué bien vio, qué bien vio con sus gotas, qué bien vio. Pedidos al teléfono 636-122-1314. Participe con sus comentarios. Sea actor de la noticia. Llame 69-400-83. Estamos ya de regreso. Gracias por continuar con nosotros en esta mañana de ya lunes, primero de marzo del 2021. Y bueno, pues vamos con más información. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Aquellos que ya también nos regalan su like, su me encanta, su me sombra, su comentario, sobre todo en nuestras diferentes plataformas. Recuerde que tenemos el número disponible para mensajes de texto y WhatsApp, para que usted se comunique con nosotros. Y bueno, pues principalmente también, en este caso, pues comente sobre los temas que estamos tratando el día de hoy. Mi pregunta para usted es la siguiente. ¿Cómo ha visto usted estos 12 fines de semana que hemos estado en semáforo amarillo, al menos en la región Juárez? Y con las, pues en este caso, los cambios que se han dado por parte ya de la Secretaría de Salud, los cuales acaba de escuchar usted hace un momento, como por decir, ya se aumentan en los restaurantes, ya pueden en este caso también tener hasta 10 comensales por mesa, antes eran 6, ahora ya son 10. La situación también, mencionarle a usted, pues el permiso para que haya alcohol en las fiestas y demás. Entonces, esta situación le mencionó. ¿Cómo ve usted la situación? ¿Cree que vayamos a avanzar al semáforo en color verde o cree que nos vayamos a ir principalmente a un semáforo en color rojo? ¿Cuál? Ahora sí, como se mencionó anteriormente, ¿quién da más, no? ¿Quién da más? ¿Qué cree usted que pueda pasar, que pueda suceder?
con esta situación de lo que le estamos platicando el día de hoy. ¿Qué cree usted que pueda suceder en cuanto a este tema de la famosa semaforización? La semaforización en el estado de Chihuahua. Le digo, muchos especuló de que tal vez, y solo tal vez, estaríamos avanzando un semáforo verde ya en esta semana, al menos la región Juárez. Sin embargo, pues no fue así. También lo que sucedió es que principalmente avanzó a semáforo amarillo, en este caso, bueno, pues la región Chihuahua. Así las cosas. Oiga, pues vamos rápidamente con más de la información. Tenemos más información para usted en esta mañana de lunes 1 de marzo del 2021. Mire, vamos con una entrevista que se le realizó al presidente municipal, el profesor Héctor Mario Galás Griego. Escuche usted esta información y regresamos con más. Así es, Erick, muchísimas gracias. Te agradezco mucho la oportunidad que nos das de dirigirnos a todo el auditorio, al cual saludamos con todo gusto. Erick, el trabajo de construcción de el Centro de Artes Plásticas fue concluido hace unos meses. Sin embargo, se había estado posponiendo la entrega del mismo, entrega que llevaremos a cabo el próximo lunes, en virtud de que tenía que llevarse a cabo la preparación, la elaboración de un reglamento de uso de esas instalaciones. Ya la Dirección de Obras Públicas, que encabeza la ingeniera Hortensia Payán, igual la Dirección de Educación y Cultura, que encabeza el licenciado Aarón Bosques, se estuvieron reuniendo con diferentes grupos de probables usuarios de esas instalaciones y se llegó a la elaboración de un reglamento al cual se van a sujetar pues todos los grupos que harán uso justamente de este salón de artes plásticas. Habrá diversas expresiones ahí, por ejemplo la oratoria, la declamación, pintura, dibujo, y a esto se podrán agregar otras expresiones artísticas más. La idea es que todos los neocasagrandenses que son seguidores de la actividad artística puedan hacer uso de esas instalaciones, y nos parece que es una instalación adecuada. La mayoría de las personas dan una opinión muy favorable en el sentido de que está muy bonito y muy funcional estas instalaciones con sus tres aulas, el aula en honor del Cóper, que en paz descanse, y también el aula Frida Kahlo, así como la David Alfaro. Resulta entonces que el próximo lunes vamos a hacer ya la entrega oficial de estas instalaciones, y de ahí en adelante los artistas locales podrán hacer uso de este salón de artes plásticas para llevar a cabo sus actividades. Profesor, totalmente pues capaz esta área de lo que es el edificio de artes plásticas para la exposición de todas estas artes que se practican aquí en la región. Exactamente, así es, son instalaciones adecuadas, se han, como te digo, sido buenos comentarios en cuanto a la terminación de la obra. Al interior todavía falta, en una tercera y última etapa, algo de arreglo al exterior de este salón, pero ya puede empezar a funcionar a partir del próximo lunes, cuando se lleve a cabo la ceremonia de entrega. Profesor, vamos a tener una exposición por parte de un grupo aquí de la región de estos días siguientes ahí en lo que es el edificio de Artes Plásticas. Sí, exactamente, fui notificado por parte de la directora de Obras Públicas, Alba Hortensia Payán, en el sentido de que habían preparado una exposición justamente para el próximo lunes. Ahí estaremos admirándola, igual que admiramos en su momento aquella exposición que se llevó a cabo por parte de los artistas locales en el Salón de Duela, y de donde surgió justamente la idea de remozar esta nave, esta construcción, en lo que ahora conocemos como el Centro Cultural Ferrocarril. Y desde entonces surge la idea, es decir, hubo una exposición, surge la idea, se remoza esa nave, y ahora con una exposición también haremos la entrega del mismo. Profesor, en otro tema, el pasado miércoles en lo que es en la sesión de Cabildo se llevó a cabo la discusión de un tema de lo que es el Estadio Revolución, que salió ganador en el concurso de aplicar inversión de la renovación de instalaciones. Coméntenos acerca de qué noticias se tiene acerca de esto del pasto sintético, si se va a poner o qué es lo que, una noticia más actualizada de este caso. Sí, mira, a raíz de la consulta pública que hizo el Cabildo local para conocer el destino que habrá de darse
al 5% del presupuesto participativo. Bueno, el presupuesto participativo que equivale al 5% de los recursos fiscales, a eso me refiero. Resultó ganador justamente la instalación de pasto sintético en la cancha del Estadio Revolución. Ese momento, cuando se da a conocer cuál proyecto fue el ganador, porque la ciudadanía así lo decidió, se habla de que el costo pudiera ser de 4 o 5 millones de pesos. Sin embargo, pudimos conocer en las horas siguientes después de esa sesión de cabildo del miércoles que no precisamente ha de ser de ese tamaño el costo. Se habla de que pudiera conseguirse, y no en detrimento de la calidad, pudiera conseguirse un proyecto de más o menos 1.500.000, 1.600.000 pesos, insisto, sin detrimento de la calidad. Esto nos abre entonces la visión en el sentido de que pudiera ser que sí se lleve a cabo este proyecto, porque algunos pensaron en un principio de que esto sería demasiado costoso y que no habría recursos para tanto, que era insuficiente, vaya, el 1.800.000 más o menos que se destina a este proyecto del presupuesto participativo, pero buscándole con otros proveedores, parece ser que sí hay muchas posibilidades de que haya algún presupuesto que sí convenza, que puede ser autorizado, que se le dé trámite, que el comité de obra municipal pueda optar por alguna propuesta que sí sea viable. Es decir, se refuerzan las esperanzas en el sentido de que el Estadio Revolución pueda contar con el pasto sintético. Profesor, ¿están totalmente centrados en hacer cumplir las peticiones del público, de las instalaciones, de lo que son el Estadio Revolución, en poner el pasto sintético? Se hablaba en Cabildo en que se podía cambiar esta remodelación, pero sin embargo se buscan nuevos proveedores para poder cumplir las peticiones de las personas de ahí del Estadio Revolución para poner pasto sintético. Sí, cambiar el concepto de inversión, que no sea pasto sintético y que sea, no sé, otro tipo de obra. Ahí sí se complicaría la situación. Lo que fue la propuesta consultada a la ciudadanía de pasto sintético, esa es la que sigue vigente, sigue en pie, y simplemente hay que buscar las mejores cotizaciones que garanticen calidad en la instalación del pasto sintético y que sea suficiente la partida presupuestal con la que actualmente se cuenta. Pero sí, sigue en firme la instalación del pasto sintético. ¿Algo más que quiera comentarnos, profesor? Pues agradecemos mucho a la población que estuvo participando en esta consulta pública para conocer el destino de este dinero cercano a los 2 millones de pesos en el concepto de presupuesto participativo. Fue una propuesta que tuvo una respuesta muy favorable, más nutrida que en la consulta pública que se hizo en el 2020 y más aún que en la consulta pública que se hizo en el 2019. Muy agradecido con toda la ciudadanía y reiterar que seguimos trabajando en Casas Grandes. Si me permites, Eric, yo quisiera invitarte a que nos viéramos para una entrevista el próximo lunes, porque sí tenemos la entrega de algunas obras y el inicio de otras obras de este ejercicio 2021. Hay muchas cosas que platicar, aparte de algunas gestiones que se hicieron en la Ciudad de México, que son también puntos muy interesantes, pero sería muy extensa esta entrevista. Mejor, si no tienes inconveniente, nos vemos el lunes y abordamos otros temas más que van a ser de interés para toda la comunidad. Claro que sí, profesor, estaremos al pendiente de la noticia y de las obras que próximamente se van a hacer y se van a inaugurar. Bueno, muchas gracias por la entrevista ahora en sábado, profesor, y hasta luego. Para Grupo VM Radio, Eric Salmón. Pues mire ahí la información, en este caso con el presidente municipal, el profesor Héctor Mario Galasdiego, hablando acerca de la situación del presupuesto participativo. Bien lo dice el presidente municipal, esto es una consulta ciudadana, y se expuso por parte de algunos en la sesión de Cabildo el cambiar el destino de ese dinero. Esto pues sí se saldría completamente, se saldría completamente en este caso de la ley, estarían incurriendo en una falta. Porque bueno, por eso es el presupuesto participativo destinado en este caso a una consulta ciudadana. Si en la consulta ciudadana ganó ese tema, pues ahí se tiene que aplicar el recurso. No se puede decir, no, pues mejor lo aplicamos acá o lo aplicamos allá. Porque este es un recurso que precisamente son los ciudadanos, ¿sí?, quienes deciden mediante una votación democrática. El momento de cambiar el destino del recurso, pues entonces, ¿cuál democracia quedaría en el municipio? Por eso, bueno, pues bien lo mencionó el presidente municipal, no se podría
cambiar el destino de ese recurso. Si ya lo hicimos así, esto trae también sus reglas de operación, podríamos decirlo así. Entonces ya queda, en este caso, mediante una consulta ciudadana, una votación, pues en primer lugar el pasto sintético para este campo. Lo que nos debe de enseñar, si muchos de nosotros no estamos en acuerdo con esta situación en lo que se va a aplicar el recurso, si no estamos de acuerdo, pues esto es lo que nos deben de enseñar, es que para el próximo año todos y cada uno debemos de votar para que se aplique en alguna otra, en algún otro rubro. Así las cosas. Hoy ganó el pasto sintético en este campo y ni modo, así la situación. Y que bueno, pues para los que utilizamos el campo del estadio, nos va a beneficiar y va a beneficiar también para el deporte en Nuevo Casas Grandes. Mire, vamos a la pausa, 6:46, regresamos con más, no se despegue, quédese con nosotros, hay mucha más información para usted. Regresando de la pausa, le platico, hubo algunos accidentes viales en lo que es la región, tenemos información de ello, así es que no se despegue, volvemos con más en cuestión de minutos. Diga cuál es su punto de vista sobre los acontecimientos de mayor interés. Llame 69-400-83. Son hasta tres meses y son sin intereses. Son hasta tres meses y son sin intereses. Llénalo con Supergas, llénalo. Llénalo con Supergas, llénalo. Al 694-6050. En Láminas Americanas Cuauhtémoc nos ponemos a sus órdenes con polín de 4 pulgadas a $440. Láminas de color a $52 el pie. Contamos con todos los colores en existencia. Además, te mejoramos cualquier presupuesto. Somos fabricantes de lámina para techos. Nuestra experiencia nos respalda. No contamos con sucursal en Nuevo Casas Grandes, pero comunícate con nosotros al 625-587-7402 o al 625-688-2527 y te las enviamos a Nuevo Casas Grandes, sus alrededores y todo el estado. Láminas Americanas Cuauhtémoc. Te regalamos la tornillería en la compra de la lámina. Somos tu mejor opción. En Friend ya contamos con nuestro comedor abierto para usted, para que venga y disfrute de nuestras deliciosas parrilladas, ensaladas, alitas y recuerde, todos los miércoles de nuestros deliciosos combos de hamburguesas al carbón al 2x1. Saborea todos nuestros deliciosos postres, nieves y yogur tradicional y el endulzado con stevia. Contamos con todas las medidas de higiene y aforo permitido. Teléfono 636-107-0057. Abierto a partir de las 12 del día, de lunes a domingo. Mejora tu calidad de vida con el doctor Jesús Manuel López Valles, hematólogo, especialista en enfermedades de la sangre como leucemia, anemia, hemofilia, mieloma múltiple, linfoma, coagulación y trombosis. Estará consultando el próximo sábado 6 de marzo en la unidad de patología y reumatología. Benito Juárez, número 119, Colonia Centro, Nuevo Casas Grandes. Citas al teléfono 636-699-7694. Atiéndase con el doctor Jesús Manuel López Valles. JR Pro Cleaning se pone a sus órdenes en servicio de limpieza profesional, de tapicería en general, salas, colchones, alfombras, tapetes, juegos de sillas y mucho más. Utilizamos maquinaria industrial, inyección, succión y a vapor, cepillos especiales para cuidar sus telas, productos de alta calidad, amigables con la tela, desinfección y sanitización al 99%, manejamos garantía por escrito, facturamos y aceptamos pago con tarjeta, servicio a domicilio, no sacamos los muebles del hogar, ya que nuestro trabajo es de secado rápido. Nuestra especialidad, alfombras, salas, colchones, juego de sillas y tapicería del hogar. Comunícate con nosotros al 636-134-0521 o al 638-380-9127. 10 años de experiencia nos respalda. En JR Pro Cleaning somos tu mejor opción. Diga cuál es su punto de vista sobre los acontecimientos de mayor interés. Llame 69-400-83. Estamos ya de regreso. Gracias por continuar con nosotros en esta mañana de lunes, primero de marzo. Oye, tengo algunos comentarios, pues, de la pregunta que hacíamos hace un momento sobre la situación de la semaforización. Y es que, bueno, pues, nos preguntan por acá, dice Carla Martínez, buenos días. ¿Las escuelas cuándo van a abrir? Bueno, las escuelas hay que recordar que se dio información hasta que estemos en un semáforo verde, y todavía después de ello se van a aplicar algunas medidas restrictivas y demás. Entonces, hasta en ese momento se van a poder abrir las escuelas. Sin embargo, también autoridades del Sindicato de Trabajadores de la Educación
Bueno, pues han expresado que también ellos pues prevén un riesgo en cuanto al regreso a las aulas y han mencionado que para poder regresar a las aulas tienen también que estar inmunizados los docentes, o al menos esto es lo que se ha dicho. Así es que todavía no está muy claro de cuándo podrían regresar a las aulas, si es en cuanto tengamos ya un semáforo en color verde o si es ya hasta que hayan inmunizado a los docentes. Entonces, pues todavía ahí, en cuanto a este tema, todavía está un poco confusa la situación. Tenemos otro mensaje también tocante al tema. Dice por acá Adriana Vega, dice: vamos a regresar al rojo. Nadie respeta las medidas, los restaurantes llenos, las iglesias por bancas llenas y demás. Y bueno, pues también recuerde usted, los centros de esparcimiento, los lugares de esparcimiento como la laguna, el río, pues también abarrotados. También mensajes, vamos a checar rápidamente. Dice Lupita Madrid: yo creo que nos van a mandar al semáforo naranja muy pronto, puesto que no se hace caso de cuidarse. Bueno, por acá también, bueno, pues ahí están los mensajes. Tengo mensajes también en el 636-128-3570. Dice por acá: hola, buen día, ¿qué se dice de las inscripciones de las escuelas? Le estuvimos pasando información el viernes, el sábado también. Ahorita le pasamos más información de lo de las escuelas también, porque acuérdese que hoy, recuerde que hoy inician las inscripciones y preinscripciones para nivel básico, preescolar, primaria y secundaria. Platicaremos de esto también un momento más. Mire, por acá dice: al rojo, la gente que cierra los negocios cuando estamos en rojo deben visitar los lugares donde se satura de gente y que pongan orden para que no nos vayamos otra vez al rojo, dice, porque pues es difícil la situación. También dice por acá, buenos días. Dice: buenos días, con respecto a la pregunta si avanzaremos a verde o retrocederemos a rojo, vamos a avanzar a verde, porque son elecciones políticas, dice, y ya se sabe que el gobierno pone rojo, amarillo, rojo intenso, rojo naranja, naranja, rojo, rojo intenso, amarillo, mostaza, de todos los colores a la hora que le da la gana, pero ahora le conviene que pasemos a verde para poder hacer campañas a gusto, aunque aún haya contagios y muertes, dice por acá el mensaje. Y bueno, pues aquí la situación también, bueno, nos envían un mensaje, algunas imágenes también. Vamos a checarlas rápidamente. Nos dicen ahí, se alcanza a observar como un incendio. Aquí lo checo rápidamente y nos enviaron un audio. Permítame escuchar el audio rápidamente y le voy a pasar a usted ya las imágenes pues que nos enviaron el día de hoy. Pues así la situación, muchas de las personas que se comunican con nosotros nos dicen que lo más probable es que nos regresen al semáforo naranja o ya de plano hasta el semáforo rojo nuevamente. Sí, pues la situación es, lo dijo el secretario de Salud en su mensaje, todo depende de nosotros. Si no respetamos las medidas, si no estamos haciendo las cosas correctamente, pues tristemente lo que va a suceder es que nos van a mandar otra vez a un semáforo en color rojo. Entonces, aquí la situación, ¿quién pierde más? Pues tristemente, así se lo platico, ¿quién pierde más? Somos nosotros los que perdemos más tiempo. Oiga, vamos y económicamente también y demás, pues a nosotros es a los que nos afecta esta situación. Mire, vamos rápidamente con la información. Hace un momento le platicaba acerca de las informaciones de carácter policiaco que tenemos para usted el día de hoy. Y bueno, pues le platico, hubo un accidente vial, 2 heridos y 3 personas sin vida. El saldo de un accidente en la carretera Flores Magón Benito Juárez, según la información que se dio a conocer, por parte de las autoridades. La tarde del viernes 26 de febrero se registró un accidente vial con un saldo de 3 personas sin vida y 2 más lesionadas. El percance ocurrió a la altura del kilómetro 76+500 de la carretera Benito Juárez Flores Magón en el municipio de Buenaventura. Mire, elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Guardia Nacional, División Seguridad en Carreteras, acudieron al sitio del percance e informaron que al arribar al lugar localizaron un vehículo Jeep Grand Cherokee modelo 2003 que se encontraba volcado. Las personas que perdieron la vida en el lugar fueron identificadas como Alejandro DR, de 22 años de edad, Marcos CU, de 33 años de edad, y Uriel Alejandro SS, de 26 años de edad. Asimismo, resultaron 2 personas con lesiones considerables, las cuales responden al nombre de Jesús U y Valentín Alejandro U, los cuales fueron trasladados de urgencia al Hospital Comunitario o el Hospital Integral aquí en Nuevo Casas Grandes. Asimismo, peritos de Fiscalía procedieron a levantar los cuerpos para trasladarlos al servicio médico forense. Mire la situación, tristemente,
pues nuevamente se presenta un accidente precisamente en esta zona, estos tramos carreteros Flores Magón Benito Juárez. Es un tramo que en lo que va del año, pues ha cobrado ya varias vidas este tramo carretero. Ojo aquí la situación para todos y cada uno de nosotros que, bueno, pues circulamos por este lugar, pues principalmente la recomendación de hacerlo de una forma moderada. Y pues también para las autoridades, fíjese nada más, se han presentado varios accidentes, sobre todo en esta zona, le platico, ya son un accidente más el pasado viernes, donde cobra la vida de 3 personas tras una volcadura que se sufrió por ahí en este lugar. Tristemente es lo que informó la autoridad competente. Sin embargo, también pues hay que mencionar que es importante, le platico, el mantener siempre nosotros como conductores, pues la velocidad de nuestros vehículos, el mantenernos siempre pues pendientes a lo que es el momento de ir conduciendo. Es importante estar muy muy al pendientes, y sobre todo mire, por estos tramos carreteros de nuestra región que la verdad no están muy, pues cómo lo podemos mencionar, no son muy seguros, hay que decirlo. A veces las condiciones del pavimento no son las mejores, y sin embargo, bueno, pues esto también puede traer u ocasionar en este caso algún accidente. Pero dentro de los accidentes que se han presentado, pues muchos de ellos impera el exceso de velocidad. No se informó la causa o el motivo todavía de este accidente. En algunos de los que se han presentado, pues son a causa del exceso de velocidad. Inclusive las bebidas embriagantes han estado involucradas en estos accidentes. Pero bueno, pues estamos a la espera de que se dé la información oficial también por parte de las autoridades sobre qué pudo haber generado o qué pudo haber propiciado pues las condiciones para que se presentara este accidente, donde tristemente pierden la vida 3 personas y 2 más resultan lesionados. Mire, vamos a la pausa, 7:00 a.m. ya en punto, ya a las 7:00 a.m. vamos a la pausa, regresamos con más información. Tenemos más información todavía de carácter policíaco, así es que no se despegue. Quédese con nosotros porque todavía hay más para usted en esta mañana de lunes, 1 de marzo del 2021. Iniciando mes, iniciando semana laboral, pues ánimo y con toda la actitud. 7:00 a.m. en punto, pausa y volvemos. Lo invitamos a llamar a la cabina. Exprese su verdad. Llame 69-400-83. ¿Te propusiste renovar tu casa este año y aún no empiezas? Todavía hay tiempo. En Interceramic encuentras desde un 10 hasta un 25% de descuento en pisos y muebles para baño. Porque este 2021, en mi hogar imagino simplemente lo mejor y lo hago realidad con Interceramic. Válido hasta el 31 de marzo. Aplican restricciones. En Farmacia Bauco te llevamos todo a domicilio. Medicamento, papelería, productos de aseo personal, oxímetro, botanas y todo lo que necesites. Contamos con el termómetro infrarrojo que mide la temperatura a distancia en un segundo. Además, caretas para protección facial y todo en aparatos ortopédicos. Marca al 636-694-3545 o visítanos en el interior del edificio Bauco. Farmacia Bauco. Por fin en Nuevo Casas Grandes, Provepan, distribuidora de materias primas para pastelería y panaderías, brindando productos de la más alta calidad. En Provepan encontrarás una gran variedad para tus creaciones de repostería y panificación, así como los accesorios para la decoración. Encuéntranos en la avenida Benito Juárez, número 308A, y en Facebook como Provepan SADCB. El adecuado manejo de tu ganado ayuda a disminuir las pérdidas por ataque de depredadores. Algunas estrategias que te ayudarán son: mantener becerros pequeños y vacas por parir cerca de la presencia humana, eliminar cadáveres de animales domésticos muertos, identificar, separar y resguardar animales débiles o enfermos de lato, no sobrepasar la capacidad de carga de tu rancho, vigilar tu ganado para saber qué animales necesitan mayor atención. Un adecuado manejo te garantiza el éxito productivo y reproductivo de tu ganado. ¿Cansado de estar cansado? ¿Mucho estrés? ¿Demasiada ansiedad? ¿Falta de energía? ¿Duermes mal? ¿Tienes las defensas bajas? El remedio para esto y más se llama Rodiola, vitamina 100% natural y orgánica. Rodiola es un producto exclusivo, no se vende en farmacias ni tiendas naturistas. Pedidos únicamente al 625-120-1880, 625-120-1880.
Instituto Blas Pascal te invita a unirte a nosotros. Contamos con preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Ya estamos en periodo de inscripciones. Una educación integral basada en conocimiento académico cimentado en las inteligencias múltiples. Contamos con escolaridad bilingüe. Añadir a vuestra fe excelencia y a la excelencia conocimiento. Instituto Blas Pascal. Tom y Jerry, una de las rivalidades más queridas de la historia, se reaviva cuando Jerry se muda al mejor hotel de la ciudad de Nueva York en vísperas de la boda del siglo, lo cual obliga al desesperado planificador de bodas a contratar a Tom para deshacerse de él. En esta película del director Tim Story, el planificador, bueno, pues pone en riesgo su trabajo tras la subsiguiente batalla entre el gato y el ratón, que no amenaza solamente el trabajo del planificador, sino la boda y posiblemente el hotel en sí. Pronto surge un problema aún mayor, y es que un miembro del personal diabólicamente ambicioso conspira contra los tres. Tom y Jerry se exhibe hoy en Cine Variedades, funciones a las 4:30 y 6:30 de la tarde. Además, continúa Monster Hunter, funciones a las 8:30 de la tarde, solo en Cine Variedades. Lo invitamos a llamar a la cabina. Exprese su verdad. Llame 69-40083. Bueno, pues estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros en esta mañana de ya lunes, primero de marzo del 2021. Tenemos más información para usted. No se despegue, no se despegue, porque todavía hay mucho más en esta mañana agradable. Oiga, pues vamos rápidamente a continuar con la información. Antes de irnos a la pausa, platicábamos acerca de este accidente. Bueno, pues también en información de carácter policíaco, muere un hombre tras ser arrollado por un tractocamión. Esto sucedió también en información de carácter policíaco, bueno, pues en la semana pasada, según se dio a conocer por parte de las autoridades. Un hombre murió luego de que fuera arrollado cuando intentó cruzar una calle en el sector del Panteón en el municipio de Ascensión, Chihuahua. De acuerdo al reporte preliminar dado a conocer por el Departamento de Seguridad Pública, donde debido a la velocidad, el tractocamión no pudo evitar el impacto, por lo que embistió de lleno al infortunado hombre, proyectándolo varios metros en el aire. De acuerdo a las primeras investigaciones, el conductor se desplazaba a bordo de un vehículo tractocamión marca Kingwood modelo 2011 sobre las calles Morelos y Soya por el sector del Panteón Municipal, cuando al pasar por las citadas calles un hombre le salió al paso de manera repentina y sobrevino el accidente. Mire, elementos de seguridad pública y paramédicos locales arribaron al lugar, pero desafortunadamente el peatón ya había perdido la vida ahí cerca de este lugar. Un varón de 30-35 años de edad aproximadamente, unos 60 metros de estatura, tez morena, vestía sudadera en color gris con rojo, pantalón de mezclilla color azul y tenis en color blanco. El accidente provocó el cierre de las calles por unos momentos mientras elementos de criminalística y servicios periciales trabajaron en la recolección de evidencias, y tras concluir las pesquisas, el cuerpo del hombre fue retirado para ser llevado al anfiteatro, donde, bueno, se espera sea identificado por sus familiares. El conductor del tractocamión fue identificado como Rafael VC, de 28 años de edad, quien fue consignado ante el Ministerio Público después de haber sido sometido a un examen médico. Pues ahí la situación en este momento en cuanto a este tema, pues que se presentó tristemente también el pasado jueves sucedió esto, y se informaba pues el fin de semana acerca de esta situación triste. Un hombre perdió la vida allá en Ascensión, Chihuahua, bueno, pues tras ser arrollado, imagínense nada más, ser arrollado por un tractocamión. Triste. Por otra parte, bueno, pues se busca instalar cámaras en patrullas y en los uniformes. En información de carácter policíaco, aquí estoy, aquí en Nuevo Casas Grandes, mire, como un medio de prueba que sirva para evitar abusos y extorsiones por parte de los agentes, así como probables, en este caso, anomalías en el actuar de los ciudadanos. Se está buscando instalar cámaras de video en las patrullas de vialidad y seguridad pública, así como en los uniformes de los oficiales, declaró la directora de Seguridad Pública y Policía Vial, la licenciada Rocío Rodríguez Armendáriz. Mencionó que ya se está trabajando con el Comité de Adquisiciones, puesto que no es algo sencillo de lograr, pero sí queremos que cada agente cuente con una cámara tanto en la patrulla como en su uniforme y que la mantenga encendida durante todo su turno de 12 horas. Se trata de que este equipo, bueno, pues, nos dé
los elementos necesarios para saber si hay abusos por parte de los oficiales o, en su caso, para defenderlos cuando pudieran ser señalados por ciudadanos de una manera falsa. Seguimos trabajando, menciona, en mejorar, sobre todo en el trato a la gente. Sabemos que en otras administraciones hubo cosas que tienen a la población a la defensiva, pero estamos haciendo lo necesario para que las cosas cambien, señaló Rodríguez Armendáriz, añadiendo que la instalación de las cámaras será una buena medida para ambas partes, corporación y también para la ciudadanía. Esto, bueno, pues en Nuevo Casas Grandes es una buena medida el tomar en cuenta que cada agente cuente con una cámara de solapa encendida las 12 horas que dura su turno. Y bueno, pues también esto sería muy importante no solamente para nosotros como ciudadanos, sino también para los agentes, como efectivamente se mencionó. Bueno, pues cuando haya un señalamiento, pues ahí está la cámara, está la evidencia, pues, de esta situación. También, bueno, pues informó la directora de Policía Vial, pidió evitar extorsiones de agentes y señalarlos. Mire, estamos tratando de cambiar las cosas en las corporaciones como Policía Vial y Seguridad Pública, señaló la directora, en este caso la licenciada Rocío Rodríguez Armendáriz, al solicitar a la ciudadanía que no caiga en extorsiones de los agentes al momento de hacerles una infracción o multa. Es mejor acudir directamente con ella y plantearle el caso. Incluso puede señalar con pruebas a los oficiales y se tomarán cartas en el asunto. Se les puede llegar a destituir incluso de su puesto. Voy a recibir a todos los que tengan algún problema con nuestros agentes, dijo en este caso la directora. Vamos a dar un trato digno, justo y legal a la población. Sabemos que hay mucha desconfianza y queremos mejorar en ese sentido. Estamos en coordinación con Derechos Humanos y algunos psicólogos para ir mejorando continuamente en el trato a nuestra gente. Créanme que ya estamos en ello, pero también necesitamos el apoyo de la ciudadanía, refirió. En cuanto a las multas, es mejor acercarse a las oficinas de Policía Vial y pagar su infracción, ya que todas las multas a excepción de 8 de ellas marcadas en rojo cuentan con un descuento del 50% si la paga en menos de 5 días. Incluso algunas de ellas se pueden condonar o cancelar, como por ejemplo si los multan por no traer una luz, si acuden a la dirección con la luz ya funcionando, se le cancela la multa. En otro de los casos puede ser que se caiga una placa o se la roben, y si la infraccionan puede acudir a fiscalía, y si presentan la denuncia por robo o extravío también se cancelará la multa. Otros casos donde se puede conciliar o llegar a un acuerdo. No queremos que la gente le ofrezca dinero a los oficiales y tampoco que ellos los traten mal. Es por eso que les pedimos que señalen si alguna gente hace mal su trabajo, pero también les pedimos que lo hagan con elementos de prueba para poder actuar en consecuencia, ya que se dio de baja un elemento por abuso contra un ciudadano y a otros dos se les castigó tras ser señalados por otro ciudadano. Queremos realmente apoyar a la ciudadanía, concluyó la directora de Seguridad Pública y Policía Vial. Pues ahí está en este caso la información en cuanto también a este tema con las autoridades. Bueno, pues si usted le infraccionan porque no trae una luz, usted puede acudir a arreglar la luz y en un término, en este caso, puede acudir, demostrar que ya trae su luz funcionando y por ahí le van a cancelar esa multa. No tendría que pagarla. Son algunas cuestiones que van apegadas a la ley que se pueden realizar. Entonces, esto es importante también que usted lo sepa. Por eso se pide por parte de las autoridades, en este caso por parte de la directora, bueno, pues que se acuda directamente a Policía Vial o a Seguridad Pública en su caso, para conciliar estas situaciones. Pues ahí está la información. Vamos rápidamente con más información de carácter policiaco. Y es que, bueno, pues se presentó un accidente allá en lo que es el tramo que conduce de Janos a Ascensión. Esto en el kilómetro 5. Mire, un accidente carretero en el kilómetro 5. Esto en el tramo que conduce de Janos a Ascensión. La madrugada de hoy se presentó un accidente en el cual se vieron involucrados dos vehículos. Uno de ellos, una vagoneta Caravan en color azul y un vehículo Ford Focus en color gris, siendo este último el presunto responsable. En dicho accidente, el conductor responsable se dio a la fuga, quedándose en el lugar de los hechos la persona afectada. Se desconoce el estado de salud del conductor responsable, sin embargo, al conductor de la vagoneta se le brindó la atención prehospitalaria, percatándose que se encontraba bien. Dicho accidente fue reportado al C4 a los 4:53 minutos. En este caso se presentó un accidente el día de hoy, donde, bueno, pues al parecer el presunto responsable se dio a la fuga. Esto es lo que informó la autoridad también allá en el municipio de Janos, Chihuahua. Pues así la situación en cuanto a este tema también de los accidentes y la información de carácter policiaco que tenemos para usted. Mire, vamos rápidamente a continuar con información en cuanto a estos temas
que hemos estado presentándole a usted. Bueno, pues ya para culminar con la información de carácter policíaco, le platicamos, renunció el director del C4 y bueno, pues entró su reemplazo el director del Centro de Control, Comunicación y Cómputo, Pedro Pablo Lara, presentó su renuncia a la directora de Seguridad Pública y Policía Vial, a la licenciada Rocío Rodríguez Armendáriz, quien finalmente pues aceptó. La relación laboral quedó en buenos términos, dijo la licenciada Rodríguez Armendáriz. Pedro Pablo se va porque salió pues una oportunidad de trabajo fuera de la ciudad. No puede dejarla pasar. Estoy contenta, dice, por él, pero a la vez un poco triste, porque era muy buen elemento. Finalmente dio a conocer que en su lugar quedará el ingeniero Hugo Alberto López Morales, quien ya estaba en la dependencia y que conoce muy bien la operatividad, por lo que confían en que el C4 pues ha quedado también en buenas manos dentro de lo que se ha estado dando a conocer por parte de las autoridades en información, pues le decía yo, de carácter policiaco. Vamos a continuar ya rápidamente con la información y bueno, pues en este caso tenemos una entrevista con Aarón, uno de los pues elementos de Protección Civil y Bomberos, el teniente Aarón Valderrama, en este caso, quien informa pues aquí en Nuevo Casagrandes cuáles son los servicios que se han atendido en pasadas horas. Escuche usted la información con Aarón Valderrama, el teniente Aarón Valderrama, quien pues nos da a conocer esta información y bueno, pues siguiendo en esta línea de la información de carácter policiaco. Benito Párez, por lo que se acudió al lugar y solamente... El teniente de bomberos Aarón Valderrama, buenos días. ¿Qué tal, Gaby? Buen día. Ahora, ¿nos podrás pasar el reporte de los servicios prestados en los pasados días? Sí, claro. Mira, Gaby, el día martes se reportó al C4 incendio en unas tapias. Ya anteriormente se había acudido a ese domicilio en la calle 6 de septiembre y Benito Juárez. Por lo que se acudió al lugar y solamente se removió un poco de escombro del mismo incendio que hubo pues, ya pasadas semanas. Asimismo, también se tuvo un reporte de abejas en sección Hidalgo. Esas abejas estaban establecidas, Gaby. Y se procedió ahí a quitarlas en un punto en este de las abejas. Y ya el departamento de bomberos no se está encargando de, vaya, de exterminarlas. Sí, ya hay personas que se encargan directamente de ir a quitar los enjambres y pues irlos a poner en cajones ellos. En este caso se acudió, pues las abejas están establecidas, entonces hay que hacer un trabajo ya diferente en ellas. Por eso es que se acudió a ese domicilio. También se tuvo un reporte de un pino en peligro. Este pino se acudió a escopetarlo solamente, ya que estaba pues bastante alto, un aproximado unos 20 metros, yo creo, era lo que tenía. Y asimismo nos llegó un reporte directamente aquí a la estación de bomberos, donde nos reportaban un incendio en una casa habitación. Por lo que llegar al lugar, pues nos pudimos percatar de que solamente fue en un boiler lo que ocasionó el incendio, y no pasó a mayores, solamente fue una parte de las vigas lo que consumió ahí el mismo incendio, fue lo que se tuvo. Aaron, en estos incendios que nos comentan, ¿no se tuvo entonces personas lesionadas o que pudieran resultar pues lesionadas? No lo hubo, no. En lo que nos comentas el enjambre, ¿a dónde es a donde la gente se pueda comunicar en caso de esto? Que pueden hablar aquí directamente al departamento de bomberos y aquí se les pasa un número de alguna persona que se tenga, que se encargue de ir a ellos a quitar esos tipos de enjambres de abejas. Muy bien. Aaron, ¿cuál es el principal motivo de estos incendios que se han presentado últimamente? Mira, te comento, en este incendio fue una acumulación de gas en el mismo boiler, fue lo que provocó que se incendiara. ¿Cuál es la recomendación para que pues esto no suceda? Hay que tener revisar bien las líneas de gas, checar que no tenga ningún tipo de fuga, al igual si lo alcanzan a oler o llegan a percatarse de que tiene algún tipo de fuga, pues llamar directamente pues a los números de emergencia, ya sea al 911 o directamente aquí a la estación de bomberos al 694-1529. ¿Algo más que desees agregar? Es todo, güey. Bueno, pues ahí la información en cuanto a este tema de los servicios prestados por parte de Protección Civil y Bomberos, principalmente en las pasadas horas. Vamos rápidamente a la pausa de corte comercial y regresamos con más información. No se despegue porque todavía hay mucho más para usted en cuestión de minutos. No se quede con las ganas de dar su opinión. Llame 69 40083.
Supercarnicería La Hacienda, lo mejor en carnes de toda la región. Cortes y grandes ofertas que siempre apoyan su economía. Extenso surtido en abarrotes, frutas y verduras frescas. Y la mejor atención. Avenida Tecnológico número 3107, su carnicería de confianza. Síganos en Facebook, página oficial de Super y Carnicería La Hacienda. En Dental Cázares hacemos lo que nos gusta y somos los especialistas de tu salud dental. Doctor Jorge Cázares, especialista en ortodoncia, se pone a tus órdenes para redirigir crecimiento dentofacial, alinear dientes chuecos y corregir malos hábitos. Visítanos en 16 de septiembre, número 306B, teléfono 694-5832. Dental Cázares. 26 años de experiencia nos respaldan. Recuerda, tu sonrisa es el marco de tu belleza. Recuerda que en el mes de marzo vence el plazo para realizar tu pago del impuesto predial con descuento y poder participar en la lluvia de regalos, donde te puedes ganar un auto Versa 2020. Aprovecha y acude cuanto antes a las cajas ubicadas en Tesorería en Presidencia Municipal. De 9 de la mañana a 2:30 de la tarde, con tu pago recibes dos boletos. Un auto Versa 2020 puede ser tuyo. Gobierno Municipal de Nuevo Casas Grandes. Que no lo agarre desprevenido el frío. Refrigeración Lozano cuenta con calefacciones, calentones y boilers en todas las capacidades y sus refacciones. Piezas para lavadoras, secadoras, estufas, boilers. Contamos con unidades de refrigeración tipo paquete y mini split. Refrigeración Lozano tiene además enfriadores de botella, congeladores y vitrinas. Le esperamos en Naciones Unidas 203, teléfono 661-3791 y 694-0110. Cuide su aire. Refrigeración Lozano tiene fundas para cubrirlos. Ferredipot, mejoramos para servirte mejor. Contamos con nueva ubicación, más estacionamiento, mejor surtido, mismos precios bajos y sobre todo la mejor calidad y atención para nuestros clientes. Ferredipot te espera. Visítanos en Avenida Tecnológico número 3104. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde. O contáctanos al número 636-694-7575. Llámanos y llevamos tu compra a domicilio. Ferredipot. Black Angus, la mejor carne para paladares exigentes, solo en el súper. Sabor inigualable de ganado Angus seleccionado, con excelente marmoleo y calidad High Choice. Black Angus, para los mejores momentos. De venta exclusiva en el Super Plus. No se quede con las ganas de dar su opinión. Llame 69-400-83. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en este lunes primero de marzo del 2021, 7 de la mañana con 19 minutos, ya las 7 con 19. Mire, vamos rápidamente con más de la información. Tenemos todavía más información para usted el día de hoy a través de estas plataformas. Y tenemos también pues una entrevista con Juan Ochoa, secretario del Ayuntamiento del municipio de Casas Grandes. Vamos a escuchar esta información y regresamos con más. Gracias por la oportunidad que nos da de poder informar a la ciudadanía. Y más que todo, pues, al usuario de agua del municipio que será que alojo a el año. Mira, desde hace mucho tiempo habíamos iniciado con este proyecto tan ambicioso que era el crear una asociación civil que se hiciera propietaria precisamente de una concesión que se consiguió. Nosotros anteriormente, cuando estaba trabajando con la concesión actual, era de 2.650 metros cúbicos. Nosotros, ante las gestiones que hizo la presidenta municipal, en Guadalupe Reyes Casarías, ante la Comisión Nacional de Agua, logramos que nos aumentara en el año a finales de 2019 a 2 millones 100 mil metros cúbicos, y que esto, para que no se convirtiera en un botín de la presidencia municipal y que se quedara con el agua, lo que se hizo fue formar una asociación civil, y que esa asociación civil se hiciera le llegara la concesión a ella, a la asociación civil Más Agua para Casas Grandes. Todo esto se hizo en una forma paulatina, seguida. Se hizo una asociación, se consiguió a los usuarios, se registró al territorio público, y lo único que se pidió fue que teníamos que hacer la firma electrónica de la asociación. Lo que lamentablemente pasó, que como fue en el año 2019 y entramos en 2020, y de aquí a que hicimos las reuniones y la documentación, nos llegó el tiempo de la pandemia y cerraron donde íbamos a hacer la firma electrónica. O sea, entonces ya no nos dio la oportunidad de registrar la firma electrónica. Hasta ahora, afortunadamente, te quiero informar que se consigue la cita y nos programan para el día 3 de marzo
donde va a ir el compañero Javier Quiñones a Chihuahua a registrar ya la firma, y eso ya nos da a nosotros, consolida pues la asociación, la asociación, y nos da la oportunidad de poder hacer una reunión informativa con directivo de Conagua, que también eso es lo que nosotros queremos hacer, la creación, que a raíz de que ya despidieron a todos los funcionarios de Conagua por ciertas cosas que están haciendo, entonces nosotros ya estamos en comunicación con las oficinas de Monterrey para ver si ellos nos autorizan que venga una persona que dé aval a la reunión que vamos a hacer, y luego Lolo nos autoriza la concesión, que ya está prácticamente más esperando que registremos la asociación para que nos autorice el agua, ya que vengan, que la pongan en el volumétrico, que nos distribuyan, y luego ya posteriormente vamos a empezar a poner la cuota a todos los usuarios que se registren en la reunión que vamos a hacer y empezar a distribuirla, haciendo la declaración, que eso es muy importante para las empresas jurídicas, todos los del agua, y que sea una distribución muy justa y que llegue hasta donde tenía que llegar antes, porque el que la agarre, además, el que esté la agarrando, ya tenemos una demanda. Nomás que también nos esperamos porque el usuario lo cerraron, pero la demanda sigue. El que esté agarrando agua, además, va a ser denunciado por los propietarios del agua, que es la asociación, y hasta una instancia federal, porque va a ser un delito federal. No se van a tapar las sequías. La sequía no vamos a permitir que se barre, ni que se hagan ciertas desvíos de la sequía. Los únicos facultados va a ser la presidencia municipal y la asociación para tomar decisiones. Si alguna persona sigue agarrando agua, no hace caso, vamos a hacer desviación de sequía para que llegue al mismo rumbo. Va a ser cambio de dirección, cambio de rumbo vamos a hacer el cambio de rumbo a la misma dirección. Eso está autorizado, ya lo tenemos programado. Entonces, pues esa es una noticia excelente, que ya en este mes que entra, en marzo, ya estaremos consolidando la situación de usuarios de agua rural. Juanito, se van a estar haciendo recorridos, estar checando lo que es la sequía, para que todo pues concuerde con las reglas, con los protocolos que se van a acordar en esta junta de agua rodada. Sí, por supuesto, se va a hacer toda la normativa, el reglamento, lo vamos a exponer, ya todo con la asociación se le va a exponer, y se va a estar se va a poner todas las instancias correspondientes hasta la Chihuahua, hasta la instancia con agua, la distribución del agua. Esa vamos a estar vigilados y muy supervisados por la Comisión Nacional de Agua. Juanito, también nos comentaba que va a haber medidas a tomar, protocolos que se tienen que hacer, pues que se tienen que cumplir en lo que es la perforación de suelo para llegar a mantos acuíferos. Coméntenos acerca de este caso, que hay pozos clandestinos, si hay alguna medida que van a tomar acerca de este caso. Ya de antemano, desde que los nuevos directivos de Costa entraron a la Comisión Técnica de Aguas Subterráneas, en vez de convertirse en vigilantes de que no se hagan pozos, que no se perforen pozos clandestinos, ellos fomentaron esa práctica mañosa, corrupta, de empezar a perforar pozos clandestinos. Nosotros ya denunciamos ante la Comisión Nacional de Agua, que por cierto, qué bueno que los corrieron, porque eran pozos corruptos de Comisión Nacional de Agua, venían y trataban de proteger a los de Cotas también. Por eso estamos batallando con el problema del agua, porque son gente que fomentan esas prácticas, en vez de cuidar ellos el agua, fomentan esas prácticas corruptas de sacar agua de forma de robarse el agua, pues, de su suelo, que es de todos los mexicanos. Esto está pasando aquí en Casa Grande, está pasando a gran escala. Nosotros denunciamos 14 pozos clandestinos en Colonia Cuauhtémoc, nada más en Colonia Cuauhtémoc, pero tres más, y ya tenemos tres más localizados aquí en la Casa Muscular, que también están demandados en el mes, puro mes de diciembre. De antemano ya había denunciado de que llegaban ellos al primer día que toman posición los de Cota. Yo denuncié luego, inmediatamente hice un pozo clandestino, sacó de que lo denuncié. Todo eso yo lo tengo archivado y lo estamos archivando porque le queremos dar seguimiento y salvamos a dar. Vamos a exigir que se castigue, que se sancione y que se le dé una sanción justa y pública a quien esté perforando un pozo y a quien lo promovió, porque solamente de esa forma vamos a acabar con esa práctica mañosa. Mira, si permitimos que sigan esos
Eso es la perforación de pozos a un lado de la acequia. Ya van a acabar el acuífero Bajo Valladolid. Vamos a terminar con lo que le da vida al pueblo, que es el acequia del ojo del agua del Ojo Valladolid. Y lamentablemente están a unos escasos 20 metros un pozo clandestino y otro a como 20, a 110 metros del alejado de la acequia. Eso indica que cuando haces un pozo ahí, pues el agua del ojo de la acequia le está inyectando ese pozo, está yendo el agua, es una inyección que le están dando. Entonces nos están robando el agua, que es de concesionar para el municipio, porque va a salir medida de allá, de donde estamos, vamos a poner medida de allá del ojo. Y luego va a venir por la acequia, luego esto van a hacer un pozo cerquita cuando la están robando. Entonces por eso tenemos que afinar toda la demanda y tenemos que contactarnos a Monterrey, que es ahora donde supuestamente están las oficinas de Conagua, las oficinas centrales, para que den seguimiento. Apenas estamos viendo eso, ¿eh? Porque no sabemos cómo se va a manejar ellos, pero de antemano lo vamos a hacer, lo vamos a dejar de quitar el renglón para que pongan orden en la distribución del agua y en la perforación organizada y adecuada de los pozos de agua y no la forma clandestina como la están fomentando los que están ahora en contra. Para Grupo VM Radio, Eric Salmón. Bueno, pues ahí la información con Juan Ochoa, el secretario del Ayuntamiento allá en Casas Grandes, tocante al tema del agua, una situación que, bueno, pues es difícil, complicada en el municipio de Casas Grandes, y habla pues acerca de las posibles afectaciones que se podrían presentar en el ojo varileño, así lo dio a conocer Juan Ochoa. Perdón, el secretario del Ayuntamiento allá en Casas Grandes, Pueblo Mágico. Oiga, tenemos más información, algunos mensajes también, precisamente tocante al tema que de lo que preguntamos ahorita. Dice por acá, bueno, pues en cuanto a la información, buenos días, se me da coraje que la gente piense en semáforo verde y que se aferren a que los niños vayan a clases. Como que no quieren a sus hijos, dice por acá, mucho coraje. Es el mensaje también. Y por acá dice, investiguen cuántos contagios hay en un banco. Existe un rumor de que hay 6 empleados. Bueno, pues es que la información que requerimos nosotros, pues es la cantidad de contagios en el municipio, ¿no? Porque, pues, a final de cuentas, así como hay contagios en un banco o empleados de un banco, pues se contagian algunas otras personas, empleados de otras empresas se han estado contagiando. Entonces, esto es algo que estamos en una pandemia, estamos enfrentando una pandemia. La situación es, bueno, pues no sería específicamente de un solo banco. En este caso, pues le menciono, las personas que se encuentran en las instituciones financieras y que se han enfermado, pues la Secretaría de Salud tiene que enviarlas igual a la cuarentena. Entonces es una situación de, en este caso, ya hemos visto que se han cerrado algunas instituciones financieras a causa de esto, y bueno, pues las personas que estaban de descanso son los que entran a trabajar. Mire, son las 7 de la mañana con 30 minutos, vamos rápidamente a la pausa, regresamos con más. No se despegue, quédese con nosotros porque hay mucha más información en este lunes 1 de marzo del 2021. 7 con 30, pausa y volvemos. Participe con sus comentarios. Sea actor de la noticia. Llame 69-400-83. Óptica Rosín está de fiesta, pues gracias a todos ustedes nos extendemos y contamos con una nueva sucursal en el interior de Al Super Puerta de Hierro. Ahora le atenderemos en Óptica Rosín Centro, a un costado de Catedral, y Óptica Rosín Al Super Puerta de Hierro. Visítenos, tendremos grandes descuentos en ambas sucursales, así como un bonito y práctico regalo por su visita. No lo olvide, por inauguración lleve sus lentes a un precio muy bajo. Ópticas Rosin. Si amaneces con tus ojos lagañosos que te lloran y no puedes mirar, ponte gotas de abeja melipona, pa' las molestias esto te ayudará. Qué bien vio, qué bien vio, qué bien vio con sus gotas, qué bien vio. Pedidos al teléfono 636-122-1314. En este mes de enero, gran remate en refacciones y llantas en Proveedora Motriz. Promociones especiales. Pregunta y con gusto te atendemos. No solo somos tus refaccionarias, somos tu solución. Tecnológico 1712. Teléfono 694-6155 o 694-0444. Aceptamos todas las tarjetas.
Insumos Paquimé tiene para ti, amigo agricultor, los mejores productos para inicio de temporada en oferta, como Moplex, Pacific Kale, Soil Improver y Open Hall. Aprovecha en la compra de uno de esos productos, llévate el segundo a mitad de precio. Estamos ubicados en Avenida Benito Juárez 2300, teléfono 636-694-6689. Insumos Paquimé. Doctor Javier Bejarano Lara, angiólogo cirujano vascular y endovascular, especialista en problemas arteriales y de circulación, varices, pie diabético e hinchazón, tratamiento médico y quirúrgico. Citas al 656-363-0546 o al 636-135-8883. Recuerda, tu circulación es tu vida. Aprovecha las super ofertas de fin de semana de Carnicería y Frutería Paquimé. Filete tilapia, 59 pesos el kilo. Menudo, 54.90 el kilo. Pata de bovino, 14.90 el kilo. Hígado, 14.90 el kilo. Cubitos de puerco, 64.50 el kilo. Visítanos en Juárez 2300 en Empacadora Paquimé. Ofertas válidas hasta el primero de marzo. Durante muchos años, la comunidad de Colonia Juárez quedaba incomunicada por motivos de las lluvias. Inclusive, algunos perdieron un familiar por causas de accidentes. Hoy, gracias a las gestiones de la alcaldesa Yesenia Reyes, eso ya no pasará. Se construyó el Puente Las Tinajas, una obra sin precedentes en la región, que gracias a su estructura brinda la máxima seguridad a los automotores que a diario pasan por allí. Como estas, son muchas las obras realizadas durante la administración. Por Casas Grandes, sigamos avanzando. Administración 2018-2021. Diga cuál es su punto de vista sobre los acontecimientos de mayor interés. Llame 69-40083. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros en este lunes primero de marzo del 2021. Son 7:33 a.m. Ya las 7:33. Y bueno, pues vamos rápidamente a continuar con más de la información, más de lo que tenemos para usted el día de hoy. Tenemos información de Protección Civil y Bomberos de Casas Grandes. En esta ocasión, bueno, pues el director Francisco López Barba nos da a conocer información importante. Escuche usted lo siguiente, esto con Francisco López Barba. Encontramos con el señor Francisco Javier López Barba, quien es director de Protección Civil y Bomberos de Casas Grandes. Buenos días. Muy buenos días. ¿Nos puede brindar el reporte de los servicios prestados en los pasados días? Mire, el día de antier estuvimos en San Diego en el incendio de un árbol de una dimensión grande, grandísimo, el árbol. Podría decirle que entre tres personas no abarcamos el tronco del árbol. Entonces sí hubo necesidad de estar por más de seis horas sofocando ese incendio. Afortunadamente el árbol todavía está en pie, no hubo necesidad de derribarlo. En este incendio que nos comenta, ¿hubo alguna persona cerca que pudiera salir lesionada? No, afortunadamente no está... Está en el a la altura del puente de San Diego que todos conocemos, el último puente que se inauguró ahí en San Diego. ¿Qué otros reportes han recibido hasta el momento? Mire, de la misma forma, ayer aproximadamente a las 19 horas atendimos un incendio de un árbol. Esto fue provocado por alguien que prendió el fuego en una de las labores y que se le salió de control y se incendió un árbol que ponía en peligro la circulación en la carretera Nuevo Casas Grandes Janos. Acudimos en la parte que corresponde al municipio de nosotros, casi a la altura de sección Enríquez. Ahí le digo, hubo la necesidad de derribar un árbol porque existía el peligro que cayera y obstruyera el tráfico de dicha carretera. Igualmente en ese incendio no hubieron personas lesionadas. De la misma forma, no, ahí no se dio ninguna persona lesionada. Solicitamos el apoyo de la Guardia Nacional División Caminos. Y estuvo con nosotros para controlar el tráfico en lo que se derribó y se retiró la totalidad del árbol de la cinta asfáltica. Entonces, señor López, ¿se podría decir que estos incendios fueron por descuidos? Sí, es por descuidos que la gente está quemando sus pastizales
y para volver a sembrar y se les sale de control. ¿Cuál es la recomendación para estas personas? ¿De qué manera es la manera correcta en que ellos puedan pues hacer esta quema? La quema debe de ser controlada y vigilada por varias personas para ir sofocando las orillas y no permitir que se pase a la zona arbolada. En caso de algún incidente de estos, ¿a qué número se pueden comunicar? Estamos nosotros siempre atendiéndolos en el 69-240-55. ¿Algo más que se agregue? Decirle que... Pues bueno, ahí la información con el señor Francisco López Barba en cuanto a este tema de lo que es este servicio que se estuvo prestando allá en el municipio de Casas Grandes. Oiga, vamos con más información. Mire que tenemos una entrevista también con Mario Saldaña, el ingeniero Mario Saldaña, quien nos habla precisamente acerca de la situación de las tandas del bienestar. Se estuvo censando a una gran cantidad de personas, pues esperemos que se pueda dar algo bueno para el municipio de Nuevo Casas Grandes y que se les pueda apoyar a la mayoría de las personas que se estuvieron censando. Escuche usted lo siguiente. Al tema tandas de bienestar, al programa de tandas de bienestar, esta semana nos dimos a la tarea los servidores de la Nación de la Región 08 a salir a las calles a buscar a todas las personas, a todos los ciudadanos que estuvieran interesados en la tanda del bienestar. Este programa consiste en dar un crédito de 6,000 pesos a meses sin intereses, es decir, en la primera etapa les prestarían 6,000 pesos que son a pagar hace un año, y en la segunda etapa, en el segundo año, si lo pagan lo que viene siendo la tanda de 6,000 pesos, se incrementaría el crédito a 10,000. Nosotros llevamos a nivel estatal un censo de 1,511 personas censadas, de las cuales han estado interesadas en este programa, y estamos por concluir este censo. El día de mañana quedan únicamente 645 espacios aproximadamente a nivel estatal. Es decir, que entre más rápido se acerquen con nosotros a los servidores de la Nación, pues es más rápido nosotros ubicarlos para poder nosotros llegar a esa meta y pues queden incorporados los ciudadanos. Cabe mencionar o cabe destacar, ¿verdad?, que la región 08 sobresalió a nivel estatal con un 324% de avance. Teníamos una meta de 300 personas nada más para censar. Pues excedimos bastante la meta. La delegada Berta, alcalde de Luján, estaba muy, muy contenta de nuestro trabajo. Entonces, eso habla muy bien de la organización que tenemos nosotros como servidores de la Nación, como gobierno federal. Ya por último, nada más voy a mencionar que no es exclusivo de Nuevo Casas Grandes. Se pueden acercar con los servidores de la Nación de Ascensión, Janos, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Casas Grandes, Buenaventura, Ahumadas, Ignacio Zaragoza y Gómez Farías. Cualquier persona que esté interesada, que sea mayor de 30 años, ¿verdad?, es uno de los requisitos, y que tenga más de 6 meses con su negocio, se puede acercar con los servidores de la Nación para nosotros ir a levantarles el censo, porque son algunos requisitos adicionales de esos, ¿verdad? Tenemos que tomar foto, tenemos que hacerle una serie de preguntas, y ya posterior mandamos el censo. Pues ahí la información en este caso en cuanto a la situación de las tandas para el bienestar. Ojo aquí, ya el registro ya culminó, ya terminó este registro, así es que, bueno, pues la situación es, vamos a ver, las personas que se registraron, que estuvieron ahí, pues ojalá y se les pueda beneficiar con este apoyo. Dice por acá el mensaje, eso es para las tandas y la ayuda de madres trabajadoras, pues nada más, nada, y la verdad también necesitamos, gracias, buen día. Quiero pensar que están pidiendo que se abra también pues el registro para las madres trabajadoras. Esto es lo que nos dicen. Oiga, hay un mensaje por acá, dice, buen día, un fuerte accidente vial en la carretera Janos Ascensión, frente a la colonia Oaxaca, un encontronazo de frente entre un Ford Focus y una camioneta Caravan. El carro quedó en medio de los dos carriles, para que tomen precaución, ya se encuentra la Guardia Nacional, División Caminos. Es el accidente que le mencionamos hace un momento, el que se presentó ya en lo que es la carretera Janos Ascensión. Todavía se encuentran realizando ya algunas labores, así es que para usted que nos está escuchando el día de hoy y va a viajar por este tramo carretero, tome en cuenta esto. Está ya Guardia Nacional, en este caso Seguridad en Carreteras, ya se encuentran ahí en el lugar, se están realizando algunas labores, así es que para usted que va a circular por este espacio, tome sus precauciones, tome en cuenta esta situación. Tengo otro mensaje también, dice por acá, bueno, de hecho nos envían unas fotografías, permítame reenviarlas rápidamente.
donde, bueno, pues hay un mensaje que nos envían tocante a las quemas controladas que se realizan en este caso. Pues escuche usted. Buenos días, para pasar ese reporte, pues se supone que debemos de estar cuidando la contaminación. ¿Por qué mejor los agricultores no se proponen en comprar otro tipo de calentamiento para sus cultivos? Pobre Casas Grandes, se ve toda una sola nube de humo negro. Se ve muy feo y la verdad, pues los cambios climáticos que estamos viviendo en este tiempo son demasiado drásticos, son de pensar. Entonces, me imagino yo que hay que hacer conciencia, ¿no?, sobre lo que estamos haciendo. A mí se me hace una manera muy, muy tonta de prenderles fuego alrededor de los cultivos. En este caso son árboles de durazno. Son bastantes hectáreas, entonces no creo que prendiéndole alrededor se vayan a calentar, si es por eso que lo hacen. Pues mire, ahí está el mensaje que nos enviaban hace un momento. Usted que nos sigue en redes sociales, pues puedo apreciar también esta situación de las fotografías que nos envían, y es que dice, bueno, pues se ve muy feo ahí. Hay muchos, en este caso, árboles. Pues menciona, es muy poco el fuego que pues en este caso encienden, y es mayor la afectación del humo para cómo se ve aquí. Entonces, si son muchos árboles, dice, no creo que con lo que han encendido ahorita, lo que han emprendido ahorita, pues vaya a alcanzar para calentarlos a todos. O no sé, pues hasta el momento es lo que menciona este mensaje. Nos dicen por acá, buen día, ¿me pueden decir qué documentos necesito para la inscripción de la primaria? Gracias también por acá. Ahorita le vamos a pasar más información de esto. Dice por acá, buenos días, gracias a todos ustedes por acompañarnos. En cuestión de la situación de la semaforización, el fin de semana otra vez mucha gente sin cubrebocas en lo que es, dice por acá, la zona centro de nuevo Casas Grandes. Ojo aquí, pues hay que cuidarnos, si no nos cuidamos nosotros, ¿quién? Vamos a la pausa, regresamos con más, no se despegue. Ya regresando a la pausa, vamos a esta información precisamente sobre la situación de las clases y las inscripciones, bueno, más bien las inscripciones. Ya tenemos la información de las inscripciones para usted. Le menciono, el día viernes estuvimos pasando la información de las inscripciones también y preinscripción, el día sábado también. Bueno, pues ahorita tenemos información también para usted tocante a este tema. Vamos a la pausa, regresamos con más, 7:45, no se despegue. Quédese con nosotros porque todavía hay mucha más información para usted en esta mañana de lunes, 1 de marzo del 2021. Lo invitamos a llamar a la cabina. Exprese su verdad. Llame 69-400-83. En Farmacia Bauco te llevamos todo a domicilio: medicamento, papelería, productos de aseo personal, oxímetro, botanas y todo lo que necesites. Contamos con el termómetro infrarrojo que mide la temperatura a distancia en un segundo. Además, caretas para protección facial y todo en aparatos ortopédicos. Marca al 636-694-3545 o visítanos en el interior del edificio Bauco. Farmacia Bauco. Señor transportista, este mes de febrero tu camión también merece que lo consientas. En El Millón, la boutique del camionero, encontrarás todo lo que a tu vehículo le gusta que le regales. Visítanos en nuestras dos direcciones: El Millón, Tracto Partes, Muelles y Mofles, en Avenida Tecnológico 2501, teléfono 636-694-4203, y en El Millón, cromos, luces y accesorios de Libramiento Gómez Morín 4410, en Colonia Dulán, teléfono 636-690-7550. Tendremos grandes ofertas para ti todo el mes de febrero. Fíjate que ya tengo problemas para leer. Necesitas adaptarte lentes bifocales. No me gustan los bifocales de cuadrito. Olvídate de esos bifocales. En Óptica Visión puedes adaptarte bifocales progresivos que te corrigen visión cercana, intermedia y lejana en un solo lente. No se ve el bifocal y no te hacen aparentar más edad. Te espera para atenderte tu optometrista Fernando Carrasco. 16 de septiembre, número 306, Yona. Quiero caminar contigo, María.
Rincón de María le espera con gusto, ofreciéndole gran variedad de artículos religiosos, recuerditos y todo el kit para bautizos, primera comunión y confirmación. Contamos con el regalo ideal para toda ocasión: Biblias, cuadros, rosarios, imágenes y más. Para tu mayor comodidad, nos ampliamos. Le esperamos en nuestro horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. El Rincón de María, en Avenida Benito Juárez, número 101, en contraesquina de Catedral. Teléfono 636-688-1077. El Rincón de María. En tu tienda favorita de Market Store encuentras todo lo que buscas en novedad, como un gran surtido en dulces, chocolates y muchas cosas más. Contamos con moldes y toda la materia prima para elaborar tus riquísimos pasteles. Visítanos en Álvaro Obregón 812. Teléfono 636-690-4155. Somos tu tienda favorita de Market Store. Joven, ¿estás en sexto de primaria? Únete a los halcones de la secundaria técnica 8. Contamos con profesores capacitados, centro de cómputo, club de ajedrez, club de pintura, deportes, apoyo de USAER. Además, no cobramos inscripción. Preinscripciones del 1 al 15 de marzo. Para más información, diles a tus padres que se comuniquen al teléfono 636-101-5880. Conviértete en un halcón y vuela hacia la libertad del conocimiento. Te esperamos. Black Angus, la mejor carne para paladares exigentes, solo en el súper. Sabor inigualable de ganado Angus seleccionado, con excelente marmoleo y calidad High Choice. Black Angus, para los mejores momentos. De venta exclusiva en Al Super Plus. Participe con sus comentarios. Sea actor de la noticia. Llame 69-40083. Ya estamos de regreso, 7 de la mañana con 47 minutos, ya las 7 con 47. Vamos con más información para usted el día de hoy a través de las diferentes plataformas que tenemos en esta ocasión. Fíjese usted que hablando acerca de las preinscripciones a educación básica del 1 al 15 de marzo, puede ser vía internet, menciona el secretario de Educación y Deporte. Bueno, pues a través de la página HTTPS. En este caso se publicó o se podrán realizar el proceso en casos donde no se cuente con conectividad, será de manera presencial en las instituciones educativas. Se pone a disposición de la ciudadanía el centro telefónico de orientación en el 070. Mire, en atención a la contingencia sanitaria por COVID-19, la Secretaría de Educación y Deporte, en este caso del estado de Chihuahua, informó que el proceso de preinscripción de ingreso por primera vez a educación básica, en este caso los tres grados de preescolar, primaria y secundaria, para el ciclo escolar 2021-2022 se llevará a cabo del 1 al 15 de marzo del año en curso. Esto podría ser vía internet. Así lo dio a conocer el titular de la dependencia, Carlos González Herrera, a través de una conferencia virtual informativa en donde precisó que dichas disposiciones son para facilitar el trámite a madres y padres de familia, además a tutores y tutoras. Informó que para llevar a cabo el proceso será necesario acceder a la liga web del Sistema de Información Educativa CIE. Es https://cie.chihuahua.gob.mx/público/preinscripciones, en donde se tendrá que llenar el formulario correspondiente y seguir cada uno de los pasos que ahí se estarán presentando. Según la información que se dio a conocer, el funcionario estatal precisó que solamente en aquellos casos en los que no se cuente con medios de conectividad a internet, se tendrá la alternativa del proceso de preinscripción presencial, por lo cual deberán de acudir directamente a las instituciones de su preferencia para realizar el trámite. Mire, para este servicio se realizaron acciones de higiene en los planteles, sanitización en los planteles educativos, además de que se contará con los protocolos establecidos por las autoridades de salud, como lo es sana distancia, uso de cubreboca, así como la aplicación del gel antibacterial. Ojo aquí, según la información, el secretario de Salud y Deporte dio a conocer que para ofrecer mayor información y aclaración de dudas, se contará con un centro telefónico de orientación, el cual estará disponible en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde a través del número 070. Ojo, esto es para todo el estado de Chihuahua. También para Ciudad Juárez, bueno, se tendrá el conmutador 656-629-3300 con las extensiones 55478 para preescolar federal y así, bueno, pues hasta lo que es en este caso primaria y secundaria. Además de esto, en el caso de la ciudad de Chihuahua, mencionan también que habrá un conmutador. Y si en el caso de los demás municipios, como lo es Nuevo Casas Grandes, está el número 070, pero en horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Mire, a su vez, el jefe de
Departamento de Estadística y Administración de los Sistemas de Gestión Escolar de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, en este caso Miguel Ángel Rodríguez López, abundó sobre el mecanismo de preinscripción que se realizará a través de la página del CIE. Comentó que el proceso en línea estará disponible exclusivamente a partir del 1 de marzo, con 22 horas de servicio continuo, y para poder acceder será necesario ingresar con la CURP del menor. Ojo, CURP del menor. Posteriormente se tendrá que proporcionar datos personales y llenar cada uno de los puntos establecidos en el formato. Cuando se compruebe que haya proporcionado la información o documentación apócrifa o falsa, el alumno quedará eliminado del proceso, ¿eh? Así lo dijo el funcionario. También agregó que una vez que el sistema corrobora que todos los puntos fueron llenados de manera correcta, se emite un folio de solicitud, lo que confirma que el estudiante realizó el proceso de manera satisfactoria. Mire, es importante precisar que la preinscripción no garantiza el lugar en la escuela solicitada, y en el caso de los connacionales repatriados que no cuenten con la documentación requerida o bien que no tengan la revalidación de estudios, se les dará facilidad para concluir sus trámites sin negarles un espacio en el centro escolar de su preferencia o en el plantel más cercano que cuente con espacios disponibles. Pues mire, así la situación en cuanto a las inscripciones. Lo puede usted hacer usted de manera, en este caso por internet. Vamos a estar publicando la liga en nuestra página de Facebook, Grupo BM Radio NSG, para que no batalle. Ahí nada más le da clic y le va a dirigir directamente a la página del CIE Chihuahua. Dice preinscripciones 2021-2022, educación preescolar, primaria y secundaria. Y luego dice, el registro se va a habilitar a partir de las 8 de la mañana del día de hoy, 1 de marzo. Es decir, ya en unos minutos estaría habilitando el registro. Todavía requisitos, en este caso por edad, preescolar, tercer grado, contar con 5 años cumplidos al 31 de diciembre del 2021. Segundo grado, contar con 4 años cumplidos al 31 de diciembre del 2021. Primer grado, contar con 3 años cumplidos al 31 de diciembre del 2021. Para primero de primaria, contar con 6 años cumplidos al 31 de diciembre del 2021. Y para primero de secundaria, en general y técnica, menores de 15 años, telesecundaria, menores de 16. En servicios educativos, en comunidades rurales e indígenas y centros escolares para población migrante que carezcan de servicios educativos para adultos menores de 18 años. Mire, el contacto para mayores informes, usted puede comunicarse a partir de las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde al 070 aquí en el municipio de Nuevo Casas Grandes. Las disposiciones de la Secretaría de Educación y Deporte están sujetas a las indicaciones de la Secretaría de Salud del Estado y del Consejo Estatal de Salud. Pues todavía no está habilitada la página, sin embargo, ahorita va a tener usted ya también en nuestra página Grupo BM Radio NSG, en este caso, la información, y en esa nota viene también la liga donde usted puede ingresar, pero se habilita a partir de las 8 de la mañana, es decir, en unos minutitos más. En este caso, todavía estamos pues pendientes porque todavía no se habilita la página para poder iniciar con el registro. Si usted no cuenta con internet o por X o por Y, puede acudir también a las instituciones educativas, obviamente con todos los protocolos estrictamente necesarios. Pues mire, así la situación en cuanto a este tema. De hecho, tenemos una entrevista con la licenciada Fanny González, quien es la titular de SECH acá en esta región, quien nos mencionaba precisamente acerca de esta situación de las preinscripciones y demás. Mire, si gusta usted, vamos a ir a escuchar esta información para que esté usted pues muy pendiente, sobre todo de esta situación de ya el inicio el día de hoy de lo que son las preinscripciones e inscripciones para preescolar, primaria y secundaria. Recuerde usted que, bueno, pues tiene la oportunidad de hacerlo vía internet, pero también, bueno, pues para aquellos que no puedan hacerlo vía internet, va a hacer esto de manera presencial. Así lo han informado las autoridades educativas. Sin embargo, pues sí se pide principalmente que usted cumpla con todos los protocolos. Uso del cubrebocas es fundamental. Tiene usted que utilizar el cubrebocas. También, bueno, pues si tiene alguien que le cuide a sus hijos, pues déjelos ahí en casa. No se los lleve, vaya usted. Y bueno, pues nada más. Mire, escuche usted esta información con la licenciada Fanny González. Nos encontramos con la licenciada Fanny González, quien es titular de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua en la región. Buenos días. Muy buenos días, es un gusto siempre para mí saludarles. Gracias, licenciada. Porque, pues, en cuanto al tema de las preinscripciones en lo que es preescolar, primaria y secundaria, ¿por qué se extendió hasta del primero al 15 de marzo? Bueno, mira, en relación a este proceso precisamente de preinscripción y en atención a la contingencia sanitaria que se generó por el del virus de SARS-CoV-2 y con la finalidad de garantizar el derecho de la educación que establece el artículo tercero,
la Secretaría de Educación y Deporte decidió trasladar del 1 al 15 para una mayor seguridad de nuestros niños, niñas y adolescentes. En esta ocasión estamos convocando a los padres de familia o a los tutores para realizar este proceso de preinscripción para el ciclo 2021-2022 a preescolar, primero de primaria, primero de secundaria, a realizar del 1 al 15 de marzo del 2021. Va a ser solamente en esta ocasión y por la contingencia que estamos pasando que se cambiaron las fechas. Generalmente se hacen en febrero. Entonces, el proceso de preinscripción, de acuerdo a la modalidad, va a haber dos modalidades, modalidad presencial o en línea. La madre o el padre de familia o tutor debe hacer lo siguiente. Si es presencial, va a acudir a la institución de su preferencia para realizar el trámite. Ahí debe de haber en cada institución personal de apoyo para de administrativo que les pueda auxiliar. En línea va a acceder a la liga CIE con mayúscula, dos puntos, y luego HTTPS, dos puntos, doble diagonal, CIE.chihuahua.gov.mx, diagonal, público, diagonal, preinscripciones. Ahí es como se va a registrar. Ahí mismo le va a dar le va a pedir los datos que se requieren. Para preescolar, los requisitos de edad para tercer año de preescolar es contar con 5 años cumplidos al 31 de diciembre del 2021. Para segundo grado de preescolar, contar con 4 años cumplidos al 31 de diciembre del 2021. Y para primer grado, contar con 3 años cumplidos al 31 de diciembre del 2021. Estamos hablando de preescolar. En primaria, deben contar con 6 años cumplidos al 31 de diciembre del 2021. Y para secundaria, las secundarias generales y técnicas deben de ser menores de 15 años. Y para las telesecundarias, menores de 16 años. Lo que es en servicios educativos son las comunidades rurales e indígenas o centros escolares para población migrante que carezca de servicios educativos para adultos puede ser menores de 18 años. Una aclaración aquí, la preinscripción no garantiza el lugar en la escuela solicitada. Me comentaban que los cupos, sí, efectivamente, aunque estemos en pandemia, se van a manejar los cupos que tiene cada escuela, el aforo que tiene cada escuela, se va a respetar porque primero estamos en espera de regresar, ¿verdad? Estamos en espera del semáforo verde, entonces no podemos tener un sobrecupo en las escuelas. Las disposiciones de la Secretaría de Educación y Deporte están sujetas a las indicaciones de la Secretaría de Salud del Estado y del Consejo Estatal de Salud. En caso de que haya algún problema, no sé, respiratorio, o que no acudan o que no cuenten con la documentación requerida, o bien no tengan la revalidación de estudios, se les darán las facilidades para concluir sus trámites, sin negarles un espacio en el centro escolar de su preferencia o en el plantel más cercano que cuente con la capacidad. Aquí el exhorto es precisamente que no dejen pasar la preinscripción. Es mucho, muy importante saber cuántos niños vamos a tener en cada uno de los niveles, porque en base a eso la Secretaría de Educación y Deporte nos envía los libros, el material didáctico. Entonces, si algún niño es registrado fuera de tiempo, fuera de la preinscripción, es probable que no cuente con los materiales adecuados. Entonces, he ahí la importancia de la preinscripción para cada uno de los niveles. Pues mire, ahí está la información pues con la licenciada Fanny González, y hay que recordar que el día de hoy inicia, en este caso, bueno, pues ya el proceso de preinscripción 2021-2022 en la educación preescolar, primaria y secundaria. Vamos a la pausa, regresamos con más. No se despegue, quédese con nosotros. Tenemos mucho más información para usted en esta mañana de lunes 1 de marzo del 2021. 8 en punto, pausa y volvemos.
No se quede con las ganas de dar su opinión. Llame 69-400-83. ¡Llegó la cuaresma al súper! ¡Traigamos los tesoros más frescos de México! Molida especial 89.90, pechuga de pollo con hueso 62.90, papaya baradol 18.90, atún en agua o aceite más atún 12.90, crema dental Cool Min Max Fresh 2 pack 29.90. Ven y visita nuestra nueva sucursal Puerta de Hierro. Por fin el nuevo Casas Grandes, Provepan, distribuidora de materias primas para pastelería y panaderías, brindando productos de la más alta calidad. En Provepan encontrarás una gran variedad para tus creaciones de repostería y panificación, así como los accesorios para la decoración. Encuéntranos en la avenida Benito Juárez, número 308A, y en Facebook como Provepan SADCB. Instituto Blas Pascal te invita a unirte a nosotros. Contamos con preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Ya estamos en periodo de inscripciones. Una educación integral basada en conocimiento académico cimentado en las inteligencias múltiples. Contamos con escolaridad bilingüe. Añadir a vuestra fe excelencia y a la excelencia conocimiento. Instituto Blas Pascal. ¿Te propusiste renovar tu casa este año y aún no empiezas? Todavía hay tiempo. En Interceramic encuentras desde un 10 hasta un 25% de descuento en pisos y muebles para baño. Porque este 2021, en mi hogar imagino simplemente lo mejor y lo hago realidad con Interceramic. Válido hasta el 31 de marzo. Aplican restricciones. En Láminas Americanas Cuauhtémoc nos ponemos a sus órdenes con polín de 4 pulgadas a $440. Láminas de color a $52 el pie. Contamos con todos los colores en existencia. Además, te mejoramos cualquier presupuesto. Somos fabricantes de lámina para techos. Nuestra experiencia nos respalda. No contamos con sucursal en Nuevo Casas Grandes, pero comunícate con nosotros al 625-587-7402 o al 625-688-2527 y te las enviamos a Nuevo Casas Grandes, sus alrededores y todo el estado. Láminas Americanas Cuauhtémoc. Te regalamos la tornillería en la compra de la lámina. Somos tu mejor opción. Vive la nueva experiencia de Al Super Puerta de Hierro. Ven, visítanos y encuentra una tienda donde encontrarás la calidad y frescura que ya conoces, con una mayor variedad y con los preciazos de siempre. Ya lo sabes, te esperamos. Ven y aprovecha los preciazos de siempre. Al Super Puerta de Hierro, déjanos sorprenderte. ¿Cansado de estar cansado? ¿Mucho estrés? ¿Demasiada ansiedad? ¿Falta de energía? ¿Duermes mal? ¿Tienes las defensas bajas? El remedio para esto y más se llama Rodiola, vitamina 100% natural y orgánica. Rodiola es un producto exclusivo, no se vende en farmacias ni tiendas naturistas. Pedidos únicamente al 625-120-1880, 625-120-1880. Participe con sus comentarios. Sea actor de la noticia. Llame 69-400-83. Bueno, pues son las 8 de la mañana ya con 4 minutos. 8 con 4. Gracias a todos aquellos que nos están acompañando a través del 540 de AM y 90.5 de FM. También a aquellos que están con nosotros acompañándonos a través de las diferentes plataformas que tenemos en Facebook, YouTube y demás. Bueno, está con nosotros en este momento el presidente municipal de Nuevo Casas Grandes, el profesor Héctor Mario Velasdriego, a quien le damos la bienvenida. Presidente, muy buenos días, bienvenido. Osman, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad de dirigirnos a toda la población del municipio de Nuevo Casas Grandes. Buenos días a todos. Y bueno, pues con información importante tocante al tema de la administración del municipio, hoy se van a inaugurar algunas obras importantes, principalmente el Centro de Arte, es algo que me llama mucho la atención, que se va a llevar a cabo la inauguración el día de hoy. Y bueno, pues limpieza, el pintado de líneas, divisorias de carriles ahí en las calles y demás. Estos temas vamos a estar tratando, pero ¿qué le parece si iniciamos con la inauguración del Centro de Artes? Así es, Osman, muchas gracias. Hoy por ahí de las 5 de la tarde más o menos estaremos en el Centro de Artes ubicado en el Centro Cultural Ferrocarril. Algunos somos dados a llamar ahí el área de Macroplaza. Pero bueno, oficialmente ante los fondos que nos proveen dinero para hacer este tipo de obras, es oficialmente el Centro Cultural Ferrocarril. Vamos a estar entregando a la comunidad artística de Nuevo Casas Grandes este centro, que a decir de muchos quedó muy bonito al interior. Al exterior para este 2021 hay algunas obras que se van a llevar a cabo en lo que viene siendo el lado poniente de este centro, para que quede acorde el exterior con el interior. Vamos a hacer entrega de esta obra para que sean los artistas locales los que ahí se expresen, aquellos que son
dados a practicar laboratorio, por ejemplo. Sabemos que aquí hay una organización que instruye en la cuestión del buen decir a todos aquellos que les gusta esta expresión del arte. Estaremos también a las órdenes de los declamadores, por ejemplo. Todo inicia con un apoyo para los pintores y dibujantes, principalmente los pintores de Nuevo Casarandes, que hace cosa de 2 años aproximadamente nos invitaron a una exposición de sus obras ahí en el Salón de Duela, y les preguntábamos que si, ¿dónde estaban sus estudios? Nos dijeron, pues cada quien en donde puede. Y de ahí surgió la idea de hacer un centro que incluyera a todos los que quisieran utilizar como estudio alguna instalación. Se optó por esa nave del ferrocarril. Se ha remozado totalmente. En el interior tiene un segundo nivel, donde hay 3 aulas que ya fueron oficialmente autorizadas por el cabildo local para que lleven los nombres del COPER, Carlos Mario Solís, que en paz descanse, un joven talento de Nuevo Casas Grandes. Tuve la fortuna de ser su amigo, así nos consideramos mutuamente. Desafortunadamente, siendo muy joven, pasó mejor vida. Las otras 2 aulas llevan el nombre del camarguense David Alfaro Siqueiros y de Frida Kahlo. Luego entonces, para nosotros es un momento muy importante porque esta administración atendió muchos aspectos de la vida diaria de la población de Nuevo Casas Grandes, y en lo que toca a la cultura, al deporte y a la educación, es un enfoque que hemos llevado sin descuidar la obra pública. Y dentro de lo que es cultura, esta expresión artística que hoy será apoyada con la entrega de esta obra. Sin duda es un espacio que desde un principio, cuando se anunció su remodelación y todo, y la adaptación, pues para que puedan estar ahí los artistas, me llamó mucho la atención por lo que mencionaba usted al principio. Cuando se les pregunta a ellos dónde usted practica, dónde plasma, pues donde puedo. Algunos de ellos, inclusive me ha tocado, tengo algunos amigos que precisamente están muy contentos, pertenecen a algunos de los grupos que van a estar ahí, que dicen, a veces, por la situación del clima en Nuevo Casarandes, pues no tenían la oportunidad, no tienen las condiciones. Había veces que teníamos salir allá afuera de mi domicilio, decían, pero cuando llueve, cuando hace aire, que sobre todo los, ay, no, es muy difícil. Y dentro de la casa, dicen, no puedo estar porque no tengo un espacio como tal adaptado para ello. Entonces, ahora con esta oportunidad, pues conozco algunos que están muy contentos por esta situación. Qué bien. Y creo que es algo muy bueno, sobre todo para seguir fomentando también la cultura, el arte en el municipio de Nuevo Casarandes, que creo que es algo, desde mi punto de vista, a lo mejor muy personal, creo que es algo que durante algunas administraciones pues se ha dejado un poco de lado. No sé por qué, bueno, tengo una vaga idea del por qué, pero sí se había dejado un poco de lado. Hoy en día, bueno, pues al momento de crear este tipo de obras, pues sin duda creo que va a estar muy agradecido, no solamente los artistas, sino aquellos que en un futuro también vayan por ese camino. Entonces es un lugar importante. Es un lugar importante, así es, y por ello en su momento fue propuesta la obra ante el comité correspondiente. Hay un comité de obra, hay un consejo de planeación y desarrollo municipal, hay un comité de obra de FODESEM, en fin, y fue aprobado, se licitó, finalmente la empresa ganadora lo dejó muy muy bonito, y hoy por la tarde habrá de hacerse la entrega correspondiente a los artistas locales. En esta ocasión, pues por la situación de la pandemia y demás, ¿va a haber una invitación general al público o van a ir invitados ahí? Sí, hay una invitación al público, aunque un tanto reducida. Así es, controlada. Perfecto, profe. En este caso, pues, ¿cuántos artistas aproximadamente podría albergar este centro? ¿Tiene más o menos el dato? No lo tengo, fíjate, porque se llevó a cabo un reglamento entre la Dirección de Educación y Cultura y todos aquellos que en un futuro serán usuarios de este espacio. Sin embargo, la política o la idea que hemos manejado en la administración municipal es que ojalá todas las instalaciones culturales y deportivas de Nuevo Casarandes se desgasten mucho por mucho uso que se les dé. Hay que usarlas, hay que utilizarlas, para eso son. Desde temprano y hasta tarde, mientras las circunstancias lo permitan, dependiendo de cada una de las expresiones deportiva o artística, adelante, hay que hacer uso de los espacios. Si eso va causando este desgaste de las instalaciones, qué bueno, porque se debe justamente a una participación muy nutrida. Yo quiero invitar a todos,
declamadores, oradores, pintores, dibujantes, danza folclórica o moderna, a todos, absolutamente todos, para que se acerquen a la Dirección de Cultura y vayan escogiendo espacios, asignando horarios, asignando días para la práctica de todas estas expresiones. Si empiezan muy temprano, qué bueno, y si terminan muy tarde, mejor, para que se utilice mucho ese espacio, para eso es. Perfecto, ya la pregunta que le iba a hacer nos la hago, porque era precisamente enfocada a esto, cómo le pueden hacer para agendar un espacio. Entonces sería con la Dirección de Cultura. Exactamente. Y es con el licenciado Aarón Bosques, así es. Perfecto. Profe, y bueno, pues en algunos otros temas, el día de hoy vamos a tratar de estar también presentes en la inauguración, pero hablando de algunos otros temas, la situación del pintado de líneas divisorias de estos carriles aquí en el municipio de Nuevo Casas Grandes, tenemos información de esto también. ¿Por qué se ríe? Porque no te reíste tú primero. Fíjate que dentro de todas las preocupaciones que se tienen propias de esta época de la pandemia, el primer día de actividades de esto que tú mencionas trajo buen humor, hilaridad, comentarios, memes, etcétera, etcétera, por el trabajo que se hizo. Fue por ahí del lunes o martes, creo que fue el martes cuando se empezó a trabajar. De inmediato se detectaron las fallas y bueno, fue suspendido el trabajo. Ya hubo un trabajo coordinado de direcciones y finalmente pasó como un detalle chusco. Ya la corrección está vigente y todo bien como debe ser. Por eso es que sonrío, porque el marcado de las primeras llevó a cuestiones que por lo menos me hicieron sonreír o reír, así es, sí. Pero ya todo bien, afortunadamente, y esto, Osman, del pintado de rayas para delimitar carriles, tú conoces de esto, de lo que es vialidad en la cabecera municipal. Es algo que piden muchos de los conductores, pero también los peatones, delimitar los pasos peatonales, luego establecer muy claramente los espacios azules dedicados a personas que tienen alguna discapacidad, las líneas blancas de los carriles. Todo ello vamos a estar trabajando los próximos meses para pues dejar como debe ser las calles de la ciudad. Esto gracias a que el año pasado se adquirió una máquina propia, se adquirió una máquina por parte del municipio en lugar de licitar y pagar a terceros. Pues mejor tener una máquina que nos ayude a pintar los carriles durante todo el año. Creo que esto debe ser un programa permanente, es algo que si lleva a que tarde o temprano las líneas empiecen a desgastarse y ya no sean tan visibles, bueno, pues hay que repintar y repintar las veces que sea necesario. El año pasado también, con recursos propios, con FODESEM y con recursos del presupuesto participativo, se adquirió una cantidad importante de tambores de 200 litros de pintura. Tenemos miles de litros de pintura para que sean aplicados en las calles de la ciudad. Sin duda, como lo menciona, entonces esto se detectó, se detiene el trabajo, se soluciona y ahorita ya se está trabajando. Me ha tocado ver algunas que ya... pues ya van muy bien. Y sí, bueno, pues el punto es de que no se informó en su momento, tal vez, de que se estarían haciendo pruebas y ya las personas, o al menos muchos, lo tomamos como que, ah, caray, pues este es el trabajo, ¿qué pasó? Sí. Sí. Sí, vimos una gran cantidad de memes y demás, y declaraciones también por parte de algunas personas. Profe, vamos a la pausa, pero no se vaya, quédese con nosotros. A las 8 de la mañana con 15 minutos, regresando, tenemos más información. Sobre todo me gustaría preguntar la situación del presupuesto participativo, que por ahí algunos regidores decían, no, pues es que para lo que se va a utilizar o lo que ganó en este caso, pues qué tal si lo cambiamos. Pero bueno, pues hablaba hace un momento sobre la respuesta que da usted. Tranquilos, esto es no es de esta forma. Vamos a la pausa, regresamos con más. Diga cuál es su punto de vista sobre los acontecimientos de mayor interés. Llame 69-40083. Vive la nueva experiencia de Al Super Puerta de Hierro. Ven, visítanos y encuentra una tienda donde encontrarás la calidad y frescura que ya conoces, con una mayor variedad y con los preciazos de siempre. Ya lo sabes, te esperamos. Ven y aprovecha los preciazos de siempre. Al Super Puerta de Hierro, déjanos sorprenderte. Recuerda que en el mes de marzo vence el plazo para realizar tu pago del impuesto predial con descuento y poder participar en la lluvia de regalos, donde te puedes ganar un auto Versa 2020. Aprovecha y acude cuanto antes a las cajas ubicadas en Tesorería en Presidencia Municipal. De 9 de la mañana a 2:30 de la tarde, con tu pago recibes dos boletos. Un auto Versa 2020 puede ser tuyo. Gobierno Municipal de Nuevo Casas Grandes.
Amigo productor, si sufres de pérdidas de ganado por ataque de depredadores, no los mates. El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas protege tu ganado con un seguro que cubre la muerte y o sacrificio forzoso por ataque por depredadores. Infórmate y notifica al 55-912-69-400 con 20 líneas a tu disposición. Recuerda reportar el siniestro antes de 24 horas, siempre que cuentes con evidencia para corroborarlo. Matar al depredador no resuelve el problema y el seguro no cubre la muerte del ganado depredado. El trámite es totalmente gratuito. Tom y Jerry, una de las rivalidades más queridas de la historia, se reaviva cuando Jerry se muda al mejor hotel de la ciudad de Nueva York en vísperas de la boda del siglo, lo que obliga al desesperado planificador de bodas a contratar a Tom para deshacerse de él. Mire, en la película del director Tim Story, Tom y Jerry, la subsiguiente batalla entre el gato y el ratón amenaza con destruir la carrera del planificador, la boda y posiblemente el hotel en sí. Pero pronto surge un problema aún mayor, un miembro del personal diabólicamente ambicioso que conspira en contra de los tres. Tom y Jerry, la película, se exhibe hoy en Cine Variedades, funciones a las 4:30 y 6:30 de la tarde. Además, continúa Monster Hunter, funciones a las 8:30 de la tarde, solo en Cine Variedades. Mejora tu calidad de vida con el Dr. Jesús Manuel López Valles, hematólogo, especialista en enfermedades de la sangre como leucemia, anemia, hemofilia, mieloma múltiple, linfoma, coagulación y trombosis. Estará consultando el próximo sábado 6 de marzo en la unidad de patología y reumatología. Benito Juárez, número 119, Colonia Centro, Nuevo Casas Grandes. Citas al teléfono 636-699-7694. Atiéndase con el doctor Jesús Manuel López Valles. Ari, la casa del detergente, te ofrece todo tipo de productos y artículos para limpieza. Trae tus recipientes y te los llenamos a un precio más accesible. Cuidas el planeta y cuidas tu bolsillo. Mejoramos precio en mayoreo y escuelas. Visítanos en Avenida 20 de Noviembre y 16 de Septiembre, Colonia Centro. Excelente calidad a los mejores precios. Abierto de 9 a 6 de la tarde y sábados de 9 a 4. Black Angus, la mejor carne para paladares exigentes, solo en el Super. Sabor inigualable de ganado Angus seleccionado, con excelente marmoleo y calidad High Choice. Black Angus, para los mejores momentos. De venta exclusiva en el Super Plus. Lo invitamos a llamar a la cabina. Exprese su verdad. Llame 69-40083. Ya estamos de regreso, 8 de la mañana con 18 minutos, ya las 8 con 18, y bueno, pues ya regresando en esta ocasión a este espacio titulado Cuestión de Minutos con el presidente municipal, el profesor Héctor Mario Galás Griego. Profe, pues se trató el tema en la sesión ordinaria de Cabildo sobre la situación del presupuesto participativo, algo que, bueno, pues ya con estos cambios y reformas que se han dado a la ley, pues bien establecido así, es... Se dan a conocer los proyectos, se da la oportunidad de que la propia ciudadanía escoja algún otro. Entonces, en esta ocasión gana el proyecto de el pasto sintético para uno de los estadios de fútbol aquí en el municipio de Nuevo Casas Grandes, específicamente el Estadio de Revolución. La cantidad del presupuesto y todo se ha estado analizando, se ha estado viendo qué es lo que se ha determinado hasta el momento, porque también escuché que por ahí algunos decían, vamos a cambiarlo, pues es que cómo vamos a aplicar el recurso ahí. ¿Qué pasa con esto? Cambiarlo no se puede, necesita hacerse una nueva consulta pública para poder hacer algún cambio. Sin embargo, aquí el problema estribaba en el hecho de que lo autorizado del presupuesto participativo en esa consulta pública es algo así como 1.800.000, cerca del 1.900.000. Sí. Uh-huh. Y en unos primeros números que mencionaron los propios regidores cuando se dio a conocer el resultado de la consulta pública, decían algunos, es que cuesta tanto el metro cuadrado, que multiplicándolo por la superficie a trabajar sería algo así como 4.800.000 pesos, teniendo 1.800.000 y un poquito más, nos están faltando 3 millones de pesos y es demasiado. Sin embargo, hay de costos a costos, hay de precios a precios. Y la propia liga que preside Mariano Galás Ortega ha conseguido sus propias cotizaciones y están más viables. Incluso hay un ligero sobrante ahí, cerca de los 200.000 pesos. Pero el propio proveedor establece que no se incluyen los movimientos relacionados con la base.
es decir, el terreno sobre el cual se va, el terreno actual de la cancha del Estadio Revolución, sobre el cual se va a instalar el pasto sintético. Hay que trabajar el terreno, tiene que levantarse tierra de la que hay ahí, traer nueva tierra, trabajar con maquinaria pesada y dejarlo perfectamente nivelado. Pero perfectamente nivelado. Y sobre eso ya el proveedor estaría trabajando y entregando la cancha con pasto sintético. Esos trabajos de terracería son bastante costosos. Sin embargo, esto no quiere decir que las cosas no se hagan. El chiste es encontrarle a un problema la solución correspondiente. Y creo que finalmente trabajando todos íbamos a poder encontrar esta solución y que se haga lo que la propia ciudadanía eligió. Como destino del dinero del presupuesto participativo. Vamos a trabajar en ello. Es importante, y aquí hay que aclarar esto, es importante la participación de todos. Sí. Porque hubiera o va a haber quien se moleste a lo mejor, ¿no? Es que cómo se le va a aplicar recurso ahí, hay otras cosas más importantes. Precisamente por eso se pide la participación. Sí, lo eligió la propia ciudadanía en la consulta pública que se hizo. Es el juicio de muchos, pero pues es que se necesitan otras cosas, porque justamente eso, para eso se hace la consulta pública. Los propios regidores integran una comisión, se da a conocer a la población, se lleva a cabo la consulta, y eso fue lo que se decidió por parte de la comunidad misma. Así es, sí. La importancia de ponerse de acuerdo es en este caso, y bueno, pues adelante, y bien utilizado también por parte de los jugadores de fútbol de Nuevo Casagrande, específicamente los de la liga. Exactamente. Antes de pasar a otro tema, Osman, quisiera hacerte también el siguiente comentario. Aparte de que hoy entregaremos el Centro de Artes Plásticas en el Centro Cultural Ferrocarril, lo que mencionamos acerca de la inversión importante de haber adquirido el año pasado una máquina pinta rayas y que se está trabajando ya en la corrección de la primera raya que quedó mal y en el pintado de las demás rayas en las calles de la ciudad que tienen pavimento. Aparte, tenemos un programa de limpieza. Separamos de la Dirección de Parques y Jardines a una cantidad importante de trabajadores y se creó el Departamento de Parques y Jardines. Bueno, de servicios públicos, ¿no? ¿Y te mencioné? Parques y jardines. De servicios públicos, y se creó el Departamento de Parques y Jardines, perdón. Esto ha traído algo de beneficio, limpiamos ya los 44 parques, vamos a seguir en los parques constantemente, es un trabajo que tiene que ser permanente. Y por lo pronto hemos estado trabajando en la limpieza del camellón de la Avenida Tecnológico, también trabajamos en la Zapata, en el Luis R. Blanco, en la Carranza, en el camellón de la Plan Alemán, y en este momento hemos estado trabajando mucho en la avenida de la Alameda, o la calle de las Alamedas, como gusten mencionarlo. De ahí vamos a pasar a las tres calles principales de la ciudad, que es la Benito Juárez, la 5 de Mayo y la Tecnológico, desde el cruce de la Tecnológico con la 5 de Mayo hasta el último de los semáforos que están allá por el Libramiento, Luis R. Blanco y Tecnológico. Todo eso lo vamos a limpiar porque es una actividad muy importante para la administración municipal tener una ciudad limpia. Ya después trataremos de involucrar a la población con una campaña en la que todos trabajemos, pero quisimos empezar nosotros haciendo la limpia de estas vialidades, las más importantes de la ciudad. Esto va de la mano también con un anuncio que haremos el próximo viernes y que está relacionado con la buena presentación, vaya, de las principales calles de la ciudad. Lo decimos así porque nos interesa tener una ciudad limpia, que será más lucidora y más bonita mientras más limpia esté. Con la atenta súplica para todos en el sentido de que por favor no la ensuciemos, o la ensuciemos lo menos posible. No es la ciudad más limpia aquella que más se limpia o se barre, sino aquella que menos se ensucia. Y sí, ya estamos trabajando, como te digo, con esta brigada que se segmentó de servicios públicos y pasó a un departamento de parques y jardines. Estamos limpiando todo ello. Y el anuncio que vamos a hacer el viernes sería algo que refuerza este intento de la administración municipal por tener Nuevo Casagrande muy limpio. Una vez que lo logremos, entonces invitaremos a todos a participar
conservando limpia nuestra ciudad. El próximo viernes, si nos lo permites, estaremos aquí para hacer el anuncio correspondiente. Esperemos, con el favor de Dios, sumarnos pues a este proyecto. Profe, bueno, pues ya nos queda poco tiempo, alrededor de 5 minutitos, y me gustaría platicar y abordar el tema de la situación de los baches, que es algo que sí. Se ha hablado mucho. ¿Cómo vamos en este sentido con el trabajo? Estamos iniciando ya el mes de marzo, y bueno, pues faltan algunos meses ya de esta administración. ¿Cómo vamos en ese compromiso que se hizo de tratar de dejar cero baches al momento de la... Muy avanzado, sí. Qué bueno que abordas el tema. Te pregunto, la dimensión, la profundidad, la extensión de los baches que hay actualmente en la ciudad, porque todavía hay muchos. ¿Es la misma de los baches de septiembre del año 2019? Al menos, y voy a ser muy sincero en esto, al menos en las calles por las que a mí me toca pasar todos los días, no. Exacto. Porque había un bache ahí por la Tulipán, me parece. Sí, es la Tulipán, que sí, al momento de uno rodearlo, pues sí, casi pegaba uno a la orilla de la calle. Y ahorita, bueno, que por cierto ahorita está tapado, afortunadamente. Exacto. Entonces, pero sí, no ha sido la misma dimensión a como estaba que a los que he visto hoy. Eso se debe, Osman, al hecho de que ustedes son testigos, porque aquí lo dijimos. Dijimos, vamos a trabajar primero en tapar aquellos baches que representan un peligro para los automovilistas y también para los peatones. Para los automovilistas, porque puede causarle un daño a su vehículo y también a los ocupantes de la propia unidad, porque dijimos, vamos a tapar primeramente aquellos que tengan una profundidad mayor de 30 centímetros. Que 30 centímetros, pues es una cantidad importante, pero había unos que superaban los 30 centímetros, 35, 40 o hasta 50 centímetros de profundidad. Y había unos con extensión de 1 metro, 2 metros, algo así. Un bache que yo recuerdo con toda precisión es el que estaba ubicado por la calle Victoria, esquina con la avenida Constitución, por las vías del ferrocarril. Ahí donde está el Parque Extremo. Si algún automovilista pasó por ahí, ha de recordar que estaba un bache terrible, muy, muy peligroso, que después, en calidad de mientras, se llevó algo de material de relleno ahí, material de revuelto, creo le llaman los materialistas, nomás por mientras. Ya después se tapó ese bache y afortunadamente el bache ha funcionado, ahí está en la parte sur, en la calle sur de el Parque Extremo. Ese era algo que era de los baches más grandes. Ya de ese tamaño no los hay. Había otro aquí por la avenida Francisco y Madero, casi esquina con la 5 de Mayo, una mueblería ahí. Ahí está un bache recurrente, ya afortunadamente se ha arreglado. Y así como esos que tú mencionas, había otros también muy importantes en la avenida Paseo de la Reforma, es de recordar, desde las inmediaciones del Hospital Integral hasta el extremo sur. De esa, eran varios ahí. Eran varios. Sí. Incluso en aquellos tiempos había muchos reclamos de daños a los vehículos, a la suspensión, rines, llantas, etcétera. Eso ya no lo hay. La inmensa mayoría de los baches que están ahorita pendientes, creo que tiene una profundidad de 5, máximo 10 centímetros. Y en un diámetro que andará por ahí de los 50, 60 centímetros. Son baches relativamente recientes, nuevos, porque también queremos dejar muy claro algo, Osman. Aunque tapemos los 10.000 baches que había en su momento, de los cuales hemos tapado cerca de 7.000, van a seguir saliendo más. Sí. Por una razón muy sencilla. El pavimento de Nuevo Casarán ya se acabó en muchos sectores de la ciudad. Yo trabajaba hace muchos años aquí por la calle Quiles Cerdán y Avenida Hidalgo, y recuerdo cuando ese pavimento se puso y no se ha renovado, y eso significa que, bueno, pues se empieza a deteriorar visiblemente, notablemente, y llegan las lluvias, que es un fertilizante para los baches, y estos se van generando, van creciendo, y en su momento pues hay que atenderlos. Si nosotros llegamos a tapar todos los 2.000 baches que nos faltan, 2.500, algo así, no quiere decir que se acabó el problema de baches en Ocasarandes. No, significaría que nos pusimos al corriente en el compromiso. Pero eso seguirán brotando porque, insisto, ya el pavimento de muchas calles de la ciudad ya no sirve. Inclusive ya hay algunas calles, como lo es el caso en la 16 de septiembre entre Hidalgo
y lo que es la Abraham González, que se tuvo que buscar el recurso para cambiar completamente ahí, porque pues ya es algo que era algo que estaba ya. Ya no aceptaba el bacheo. No, ya no. Ya no tenía remedio. Incluso de la calle 14 hasta la calle 9 en Dulán se acaba de autorizar ya también el trabajo similar al de la 16 de septiembre. ¿Por qué? Porque ya hemos bacheado en dos ocasiones, una vez con presupuesto participativo 2019 y el año pasado un trabajo de octubre, noviembre y diciembre. Pero es evidente que ya no aguanta más, por eso vamos a tener que hacer lo que hicimos en la 16 de septiembre. ¿Por qué es que no empezamos el día 2 o 3 de enero bacheando? Porque son recursos 2021 y los recursos 2021 todavía no se generan, todavía no llegan. Una vez que empieza a llegar el dinero de los fondos de FIMS y FODESEM, tienen que correrse muchos trámites. La autorización ante el COPLADEMUN o ante el comité de FODESEM y luego esperar que la Secretaría de Hacienda nos autorice, la Secretaría de Hacienda Estatal nos autorice a ejercer un dinero que es muy nuestro y que ya tenemos, pero que no se ejerce sacando el cajón, abriendo el cajón y agarrando dinero ahí para ir a bachear. No, son muchas formalidades que la propia ley establece y esto es algo que el legislador ha implementado porque así se lo ha exigido la población y qué bueno, porque es una forma de control. Eso lleva a algo de tardanza y también lleva algo de trabajo burocrático, pero es preferible tener eso que hacer las cosas con demasiado arrojo y audacia y empezar de inmediato a bachear sin haber contado con todas las autorizaciones. Más vale tener todas las autorizaciones y nos quitamos de algún problema futuro. Perfecto. Profe, pues muchas gracias. Se nos acabó el tiempo muy muy rápido aquí en el programa. Pero bueno, pues nos están pidiendo el número de teléfono del presidente municipal. A ver si lo puede pasar. Claro que sí. Igual que siempre, estamos a las órdenes. Me acuerdo que la primera ocasión que dimos a conocer el teléfono me dijeron, profe, no lo haga. Que por esto, que por lo otro y cosas así por el estilo. No, afortunadamente ha sido muy, muy buena esta medida. Sí, hemos logrado una comunicación muy cercana con toda la población. Nuestro teléfono, para que lo anoten, 636-122-8397. Nada más les pido un favor, que no sea llamada, sino que sea mensaje y nos exponga la situación. Si de momento nos vamos a atender, al ratito nos reportamos. Porque mira, si me hubieran hablado ahorita, por ejemplo, pues estoy en la radio y no los puedo atender. Ahorita tenemos reunión de directores desde las 8:45 hasta las 11:12 aproximadamente. Estuvimos fuera de la ciudad parte del miércoles, jueves y viernes. Después también quiero solicitarte un espacio para explicar, para platicarle a la población de dos temas importantes. Uno de ellos mucho más importante que el otro, que ojalá lo podamos cristalizar. Va a necesitar mucho tiempo de trabajo, meses, quizás alcance hasta el año inclusive, pero en caso de que cristalice sería un paso enorme para Nuevo Casarán. En su momento ya te pido un espacio para darlo a conocer. Muy bien. Sí. Repito el teléfono, 636-122-8397. Osman, muchas gracias. Como gracias, siempre. Profe, a usted por haber venido el día de hoy. Bueno, pues ya nos despedimos. Gracias a todos ustedes. 8:32. A nombre de todo el equipo que hace posible la ranchera de Paquimé, le agradecemos. Esto fue Cuestión de Minutos. Lo que aconteció en las últimas horas ha sido presentado a usted en Cuestión de Minutos. El noticiero de mayor cobertura estatal y con más audiencia. Cuestión de Minutos.